victoria muy sufrida, lo sabían porque siempre en el Sadar es así. Sí, Hugo Godín. ¿Qué tal? ¿Pero y esto? El Celta hasta el 0-2 jugó muy bien al fútbol. Defenderse es atacando. Yo a nivel individual era muy poca cosa jugando a fútbol. La UEFA Women's Champions League, patrocinada por EA Sports FC y Adidas. Únete a la Visa Fan Zone de DAZN durante la fase final de la UEFA Women's Champions League. Atrévete con el trivia, vota en encuestas y gana increíbles premios, incluyendo un viaje VIP a la final. Participar es muy sencillo. Abre la app de DAZN en tu móvil o en la web dazn.com/womensfutbol. Suscríbete, elige el partido que quieres ver y participa. En directo y gratis en DAZN. El destino global de referencia para el fútbol femenino. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a DAZN. Bienvenidos a los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League. A la vuelta, a la búsqueda de un billete para las semifinales que hoy tienen al Barça y al Brann en esta vuelta de los cuartos de final. Por ahora, el Barça suma una pequeña ventaja rescatada en Noruega, donde lograron ese 1-2 con goles de Salma y Graham. Pero el tanto de su capitana, de Cecilie Reddish, da esperanzas a las escandinavas. Por ahora, así está el cuadro ya con el Chelsea clasificado. Será el rival del Brann del Barcelona, del equipo que consiga pasar esta ronda. También el Olympique de Lyon, que venció al Benfica ayer. Después de este encuentro se jugará, y lo podréis disfrutar aquí también en DAZN, ese Haken PSG, buscando, como decimos, estar en esa final del 25 de mayo en Bilbao, en San Mamés, a tan solo, pues ahora mismo, 4 partidos Barça y Brann de estar en esa cita, que sería histórica, por supuesto, para los dos conjuntos. A mi lado, como siempre, para disfrutar de este partidazo, Sandra Riquelme. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Luce noche de, bueno, tarde-noche de fútbol, de espectáculo y de este ambientazo, ¿eh? Eso es. Comentaban en la previa, tanto el entrenador del Brann como su capitana,
Vemos aquí a otra capitana, Alexia Putellas. Comentaban que iba a haber unos cuantos aficionados noruegos, que yo creo que serán unos 100, más o menos, que se iban a acercar y que para ellos, lógicamente, era un honor. Evidentemente, nunca han estado en la siguiente ronda, en semifinales, por eso sería un honor. Ahí vemos también esas caras de concentración. Veíamos a Alexia Putellas. Vamos a dar un avance. Enseguida analizaremos los 11, pero lo que podemos decir es que Alexia vuelve a ser titular en Champions después de esa lesión que la ha tenido durante un tramo más largo de lo que ella desearía, evidentemente, fuera de los terrenos de juego esta temporada. Así que vuelve a estar la 11 en ese 11 inicial. Eso es, y además lo hace otra vez de interior, que es lo que decíamos, que después de esa segunda lesión es donde la está utilizando, donde la está metiendo Jonathan Giraldez. Y es verdad que es su primera titularidad en Champions, la segunda en total, porque ya fue titular ante el Costa Deje en Liga en un muy, muy buen partido. Pues saltan las protagonistas al terreno de juego, saltan las jugadoras de el Brann y del FC Barcelona. Ahí está el balón de las estrellas, ahí está el balón de la UEFA Women's Champions League. Las protagonistas a 90 minutos de estar en la semifinal de la Champions, en esa semifinal que se enfrentarán a el Chelsea, cualquiera de estos dos equipos, Barça y Brann, buscando estar más cerquita de acariciar, de tocar, de levantar al cielo de Bilbao ese trofeo de la UEFA Women's Champions League. Aquí suena el himno que nosotras, como siempre, respetamos, el himno de la Champions. El aplauso con el que recibe el Johan Cruyff, de nuevo un ambiente espectacular también con esos aficionados del conjunto noruego que se han desplazado hasta aquí. Vamos a recapitular rápido antes de analizar esos 11. Martin Hug cuenta con todas las jugadoras disponibles, con todas las jugadoras sin bajas para enfrentarse a este partido tan importante en la historia del club, sin jugar el partido entre semana. Descansaron, por lo tanto, pilas cargadas del conjunto noruego. El FC Barcelona tampoco suma bajas, más que las conocidas, Mapi León y Yana. Y bien, además, con la moral alta, Sandra, por ganar ese nuevo clásico ante el Real Madrid del pasado fin de semana. Y vamos ya a analizar esos 11 iniciales. El del Barça, las elegidas de Jonathan Giraldez hoy para la vuelta de los cuartos son Catacol, línea defensiva formada por Rolfo Engen, Irene Paredes y Lucy Brons. Centro del campo, Kira Walls, Aitana Bonmatí y la dos veces Balón de Oro Alexia Putellas, Mariona Cadete. Y banda izquierda, banda derecha para una mujer que lleva unas cifras estratosféricas para Graham. En punta hoy, a priori, estará Brooks. Eso es, la principal novedad en el 11 es la de Alexia, que ya la hemos comentado antes, y la principal ausencia es la de Ona Batlle, que después comentaremos el porqué de su ausencia en el 11. Sí, hay un par de apuntes importantes a hacer. Vamos a rascar el sonido de ese sorteo. Pues ahí está, eligió campo, eligió el lugar donde está la afición de este Brann noruego. La colegiada es Ivana Martinčić, la croata. El 11 de Martin Peter Hug es exactamente el mismo, las mismas guerreras que salieron a el terreno de juego en Bergen, las mismas mujeres que se enfrentaron al FC Barcelona en la ida de esos cuartos de final. Así que presenta en lo que confió en la ida para buscar ese billete a semifinales ante el FC Barcelona, hoy aquí en el Johan Cruyff.
Ahí vemos a una de las mujeres protagonistas, a Gapse también, a Alexia Putellas, hoy de nuevo en el 11. También a esta mujer, porque tenemos ya la celebración del gol. Sí, con una de las la imágenes, sin duda, de la presente edición de la Champions, cómo se lleva las manos a la cabeza la jugadora, la lateral del Brand. Y recordad que podéis uniros a la retransmisión a través de esa fanzone, a través de la app, a través de la web, para contar y vivir el partido con nosotras. Arranca esta vuelta de los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League. Lo hace con el Barça a la derecha de sus pantallas, a la izquierda del Brand. El primer balón es para las de Jonathan Giraldez. Jugando atrás con Irene Paredes. Hoy el Brand con esa equipación blanca aquí en el Johan Cruyff. Perico para Mikkelsen. Sin duda alguna, Andrea, una de las jugadoras, para quien no viese el partido de ida, una de las futbolistas más destacadas, salvó el tanto blaugrana en muchas ocasiones, junto con Gauset, las dos futbolistas noruegas más con mejor actuación en el partido de ida. Un partido de ida en el que, a pesar del resultado tan corto, el Barça no hizo para nada un mal partido y fue mucho más mérito del Brand sacar ese resultado que de mérito de las de Jonathan Giraldez, que para nada estuvieron mal. Sí, es verdad que hicieron un partido las noruegas que no parecía de unas debutantes en esta ronda. Eso es, muy atrevidas con balón, después muy sólidas sin él, muy intensas en todas sus acciones, muy buen partido de las noruegas. Juega el Barça atrás, Skata. Yo creo que hay prácticamente lleno hoy en el Muy Yoka. Buena entrada. Este jueves festivo en España. Bueno, gran parte de España, en Cataluña no es festivo, de hecho. Es festivo el viernes y el lunes, si no me equivoco. Jugando ese balón a banda derecha, le pita la afición noruega. Ese balón que conseguía filtrar ahora Graham. Ya sabes, la rivalidad que hay un poco con la parte de la afición de el Brand, no solo porque fue una jugadora destacada en la ida, sino por ese pasado. Eso es, porque hay que recordar que Graham jugó en el eterno rival del Brand durante su etapa en Noruega y bueno, todavía lo recuerdan los aficionados del Brand. Y en el partido de ida fue una constante esos pitidos hacia Graham, que le afectaron bastante, bastante poco. Sí. Y entendemos que hoy vaya a suceder lo mismo y seguro que es una de las jugadoras más destacadas del partido. Se acerca Graham a Alexia, ahora dialogando para ver quién es finalmente la encargada para poner ese córner. Los pitos vuelven a sonar y la afición del Johan que aplaude para intentar responderlo. Jugada ensayada del Barça, balón que va mordido a Aitana, se la deja para Esme y disparó. Ese disparo que fue a la cabeza de Onstenstad, imposible meter ese balón dentro del terreno como para su capitana, para Cecilia Redis. Sacará de nuevo desde la esquina al Barça. Era jugada ensayada, pero yo creo que lo que intentaban más bien era que el pase de Brooks fuese hacia el otro lado, porque yo creo que entraba sola prácticamente Alexia. La pone de nuevo el Barça, ese balón que se marcha directamente fuera. No llegó a coger la curva deseada para Graham. Sacará, por lo tanto, la guardameta, sacará Mikkelsen. Ojo ahí a la presión del FC Barcelona, a punto de recuperar. Y Alexia, que pedía más. Sí, sí, Alexia está encantada de estar hoy sobre el terreno de juego y ya se la ve con esos gestos. También en el calentamiento veíamos unos cuantos gestos de este estilo. Mira, mira cómo recoloca Alexia. Desde ahí, Mariona, ven para acá. Le ha pedido espera a Graham, la capitana, ordenando a su equipo antes de sacar ese córner, buscando el primero, el Fútbol Club Barcelona. Se prepara Alexia, al lado está Graham, la pone Alexia de nuevo muy cerrada al despeje, que vuelve a golpear a una jugadora del Barça. Se la ponía ese balón, era finalmente la jugadora del Brand la que tocaba el esférico. Volverá a sacar el conjunto blaugrana, volverá a sacar el Barça. Pide también ahora pausa Aitana. Es Lucy Brons. Se jugando con Esmei, la neerlandesa. Quiere girarse enfrente. Se lo va a impedir y lo consigue Kielan, pero no. Que se saque otro córner más para el Barça. En nada, en apenas 4 minutos, 3 córners. Esta vez sin tanto artificio entre... Sí. Entre Graham y Alexia. Va ese balón, viaja hacia el segundo palo, no llega el remate de Irene Paredes, pues otro córner más, 4 córners en 4 minutos para el Barça.
el despeje fue de la central. Va a sacarla desde el otro costado también. Son 5 córners, pues mira. Le ha restado uno. Y los aplausos, evidentemente, de la afición de el Barça. Graham. Saca en corto Graham. Se la deja Aitana Bonmatí. Se la devuelve. La pared le sale al Barça. La tiene Aitana. La pone Aitana. Despeja de nuevo la defensa del Brand. Vamos a ver si consigue encontrar los huecos ahora el FC Barcelona. Esmen jugando atrás. El balón muy comprometido de Kira. Que empieza desde el principio. Que empieza a través de Cata. En adelantar también la presión. La línea de las jugadoras de Martín. Ese balón que recupera precisamente el Bran. Ahí puede haber peligro de las noruegas. Toca atrás en Gesvik. Condora Hogland. Levanta la cabeza. Consigue sacar el centro. El remate que se marcha desviado. Estaba en una posición bastante buena. Gausset, la número 16. Una de las mejores jugadoras, sin duda, de este equipo. Y encontró muy fácil ese centro también en Gesvik. Lo que comentábamos, que era una de sus futbolistas referencia franquicia, y este hombre, precisamente Jonathan Giles, en el partido, en la previa de, en el post, perdón, del partido de ida, dijo que era una muy buena jugadora, que tenía todo el futuro por delante, y destacó varias cualidades de ella, entre ellas la de acelerar todas las situaciones y atacar la última línea. Balón que busca de nuevo la espalda del Barça. Corta Ingrid Engen tocando para Kira. Kira que la baja. Lucy Bronze, banda derecha, presiona balón. Encuentra Lucy Bronze en el pasillo a Graham. La recupera otra vez rápido a través de Kramer, la australiana. Tocando en la frontal. La está pidiendo por ese costado diestro la capitana, pero se adelantó Alexia Putellas. Es Rolfo. Tras para Irene Paredes, es Lucy Bronze ahora la que conduce este esférico. Avanza metros la internacional inglesa. No le sale nadie al paso, pues continúa. Le persigue por detrás Kielan, jugando ya para Graham. Levanta la mano, Olsen está pidiendo fuera de juego. Se marcha la noruega, la pide por detrás. Alexia la deja pasar. Ese balón le cae a Aitana, se gira Aitana, dispara. Se encuentra con la defensa del Brand. ¿Quién se la queda? Finalmente lo hace Kira. Se va a pelear ahora con Nembesgrit. Jugando ahora Alexia Putellas. Atrás para Irene Paredes. Levanta la cabeza Lucy Bronze. Jugada que a punto ha estado de ver portería al Barça. Salón para Tinila. Recuperó la 30. Recuperó la central. Pero sale el esférico por línea lateral. Sacó ya el Barça. Toca Lucy. Lucy para Esmey. Alexia de cara. Toca también de primeras. Alexia para Aitana. Aitana amagando. Se la ofrece a Graham. Que tiene espacio. Saca el centro. No llega el remate ni de Lucy ni de Rolfo. Ese balón que se paseó por el área de Mikkelsen. La rescata ya la sueca. La deja atrás. El balón no era bueno, pero aún así llega Engen. Buen balón ahí. Buen control orientado de Irene Paredes. Por el suelo. Ahora Geula para intentar quitársela a Aitana Bonmatí. Sigue con ese balón. El pase vuelve a no ser del todo bueno, del todo correcto. Y es Graham ya quien juega atrás. Paredes. Paredes para Graham. Frente Lund. Aitana que controla. Encuentra a Alexia. Se encontró también con Joana Tinila. El balón para el Barça, que quiere acabar la jugada. Balón centrado. No despejó del todo tampoco Ostenstadt. Ese esférico lo tiene ya Mariona Caldentey. La jugada infinita del Barça. Con el centro ahora Friolina Rolfo. Vuelve a pasearse por el área. Vuelve a caerle a Lan, que la manda una vez más fuera del terreno de juego. Sale llorando ese balón. Saca otra vez desde la banda derecha el Barça. Sí, el Barça cada vez tiene posesiones más largas. Salvo un par de jugadas puntuales que hemos visto hace unos minutos, el partido y la posesión es totalmente del Barça. Me gustaría haber repetido la anterior jugada, porque yo creo que Lucy reacciona tarde. Yo creo que no se llega a creer que ese balón le vaya a llegar. Y hace un gesto un pelín extraño, ¿no? A la hora de rematar, en ese pseudo remate. Es Mariona Caldentey. Es turno para la banda izquierda del Barça. Rolfo no encuentra a Alexia. La recupera Gausset. Alexia que presiona buscando recuperar el balón en campo contrario. El autopase que le sale a Gausset. Ahora Maga tiene mucha calidad en sus botas. La 16, pero también había mucha gente por ahí del Barça. Y ojo al balón, que era muy bueno ahora de Mariona Caldentey. Pero estuvo atenta a la defensa del Brand.
Sí, además Andrea en esa anterior jugada de Gausset lo hace muy bien individualmente, pero después sus dos compañeras, las dos hacen el desmarque de ruptura y ninguna el de apoyo. Al final se acaba quedando sola la noruega. Rolfo, atrás para Engen. Bueno, y no hemos comentado que las laterales son Lucy Bronze y Fridolina Rolfo, porque Ona Batlle tenía amarilla, que aquí me ha ayudado Marc Andrés, sí, y Andrea Segura, bueno, porque a mí en cuanto entran números en la ecuación me explota la cabeza. Entonces, lo aclaramos porque Ona Batlle tenía amarilla, es decir, si hoy jugase y viese cartulina amarilla, se perdería la idea de las semifinales. Y según el reglamento, la tarjeta amarilla se acumula siempre y cuando acarree suspensión. Es decir, ¿no? Si Patrick Jarro, por ejemplo, viese tarjeta amarilla, afrontaría las semifinales con una tarjeta amarilla. Sí, exactamente. Muy bien, lo he hecho bien, ¿verdad? Muy bien. Vale, gracias. O sea, si Patrick Jarro, ¿cómo has dicho? No, si una jugadora que no tiene una cartulina amarilla viese la cartulina amarilla, como no acarrea suspensión, se limpia. Eso es. Efectivamente. O sea, básicamente, solo Ona podría acumular tarjeta amarilla de cara a las semifinales. Si Ona ve hoy tarjeta amarilla, no jugaría las hipotéticas ida de las semifinales. Exactamente. Es verdad que el reglamento, hay un par de... Bueno, no es demasiado de claro. Ojo, porque se marcha con calidad de nuevo Graja dentro del área. Caracolea, la paró Mikkelsen. Atentísima la guardameta entre una maraña de piernas que había en el área del Brann. De nuevo apareció esta mujer, de nuevo apareció pues la estrella en cuanto a números y en cuanto a este tipo de jugadas, cómo se marcha, qué desequilibrio tiene Graham. No vio portería ahora porque estaba muy atenta, como decimos, su guardameta. Va Mariona Caldente y se quiere marchar Mariona, no le sale el autopase. Recupera Gausset jugando de cara para Kielland. Internacional también noruega en ese centro del campo, Ombran, que tampoco quiere rifarla, que quiere seguir jugando, tocando ese balón. Lo hace bien ahora con muchísima cuota de riesgo Brann. Le salió bien aún así al conjunto escandinavo. Gamsen es la que tiene el balón. Cambia la orientación del juego. Por ahí había mucha gente. Estaba entre ellas Irene Paredes despejando ese balón que va a pelear Smey. La neerlandesa consigue conectar con él, pero está atenta de nuevo Onsenstad. La noruega robo es esférico. Ya balón para Kielland. Y fíjate lo que decías, la cuota de riesgo tan elevada que asumen las jugadoras del Brann, porque no es la primera vez ni será la última que vemos a Mikkelsen disputar el balón en raso y jugarla. Y de hecho ahí se equivocó en esa salida de balón. Recupera Graham dentro del área. Metió la mano abajo Mikkelsen para volver a impedir, para volver a frenar un disparo de Graham que está iluminada de cara a portería. Recuperación de Kira, otra vez saliendo desde atrás el Brann y jugándosela mucho. Y ahí recortó sobre Joana Tinila. Metió la mano abajo Mikkelsen. La primera de Mikkelsen, ¿eh? Y no era nada buenísima fácil, además. Se estira abajo y lo que decíamos, que al final están asumiendo muchos riesgos y en una de estas pues ya no es la primera vez que le ha pillado el FC Barcelona y en esta ocasión ha sido Kira a través de Graham. Va otro córner para el Barça. La saca en corto Graham. Recorta muy bien Alexia. La pone con pierna izquierda. No llega el remate de Irene Paredes. Se va al suelo la guardameta noruega. Internacional con la selección. Y qué calidad, qué gesto ahí de Alexia. Pues el centro no tuvo tanta calidad. Yo creo que hizo demasiado globo. Espera, porque la quiere volver a sacar jugada desde atrás. Ahora con faltas, lo que consideró Ivana Martinčić, la croata. Y ahora el que no lo entiende es Martin Peterhu desde ese banquillo. Noruego no sabemos, sí, pero lo que intuyo que le está diciendo es que suelte. No, sí, no, sí, que la juegues tanto. Mira, la vuelve a recuperar el Barça. La tiene ahora Mariona Caldente y tirando la diagonal. Está pidiéndola también Aitana Bonmatí. Aitana levanta la cabeza, se la deja Mariona. La puede poner atrás, la pone segundo palo. Ese balón se marcha por línea de fondo. La estaba pidiendo Alexia. Decidió Mariona hacer diabluras con ese pase. No le salió a la mallorquina. Sacará de portería el Brann. Está apretando y mucho el Barça. Está apretando mucho la salida del balón del Brann. Y lo que decíamos, yo creo que Martin Hull lo que les está diciendo es, bueno, mira, lo vemos ahora también, estos son nuestros principios, pero oye, si ya llevamos tres veces sacando el balón jugado y las tres nos lo han quitado y ha significado peligro para nosotras, pues igual hay que mirar otra alternativa como están haciendo ahora. Balón arriba
consigue frenarlo Gauset. Tampoco Howland o Kramer, la delantera australiana, que es verdad que tiene un papel muy complicado. Ahí escuchan. Y también tiene amarilla. Sí. Está en la misma situación en la que está Ona, de ver amarilla hoy y de en todo en el caso en el que el Brann pasase a las semifinales, no jugaría el partido de ida. Y hay que recordar que será contra el Chelsea. Pase Brann o pase Barça, el rival que les espera es el equipo londinense. Uno de los equipos más en forma, sin duda, ahora mismo a nivel Sí, en el caso de que pase el Barça, se reeditarían las semis del año pasado. Avanza Mariona, opta por el pase atrás sobre Alexia. En corto jugando Alexia para Mariona de nuevo. La pone pierna izquierda, Alexia Putellas. Despeja el balón, le cae a Aitana. Recorta Aitana. Se marcha ese balón por poco. El disparo que tocó en una jugadora del Brann. Porque eso será córner de nuevo para el FC Barcelona. El centro que despeja con, pues la verdad, poca contundencia. No demasiado acierto hacia el centro de esa defensa y estaba vencida prácticamente. Yo creo que iba dentro. Es el séptimo córner para el Barça. Pelea de Gobset, consigue sacar el centro al segundo palo, remate Irene Paredes, ese balón quien lo saca, lo hace finalmente Stenevic, no se la queda el Brann. Juega Alexia, Alexia para Graham, Graham de nuevo para Alexia, amaga por componer el centro, lo pone ahora pierna izquierda, voló de nuevo Mikkelsen, el remate con la cabeza fue de Irene Paredes, una vez más aparece la guardameta noruega para impedir el primero en esta noche para el Barça. Y no era nada fácil ni el remate, Andrea, de Irene Paredes, porque iba un pelín bajo y ha conseguido meter la cabeza entre las defensoras del Brann, ni la parada de Mikkelsen por la gente que había. Para el Barça. Ha caído ahora Irene Paredes. La colegiada no señala nada. Ojo que puede haber contra, pero por ahí está atentísima Aitana Bonmatí. No consigue, eso sí, ese balón ha salido que se quede sobre el verde, pero cerrando bien Aitana Bonmatí. Y lo que seguramente le esté reclamando es que vea esa jugada. Hay que recordar a Ibar en estos cuartos de Champions. Lo que le pides es esa jugada, esa caída con Fuglan. Juegan corto de nuevo, la pérdida peligrosísima del Brann. La tiene Aitana. Aitana, ¿qué decide hacer? Girarse y buscar con quién asociarse ahora. La conducción se le hizo larga. Aitana Bonmatí en Gesbic. En Gesbic recortando sobre Kira, que recupera también. La volvió a jugar hacia la banda derecha. Rebotó, es Lucy Bronze. La traslada ya sobre Ingrid Engen. Recordad que ahí está esa fanzone, donde podéis, pues, hablar del partido, comentarnos cualquier duda, curiosidad, algún dato que sepáis, que nosotras no sepamos. Y donde, por cierto, si participáis, hay también sorteos, entre otras cosas, de una entrada para la final de la UEFA Women's Champions League. El desmarque que tiraba ahora Esmey Bruce, pues cortó Heugland y menos mal porque Esmey estaba ya girando hacia el otro lado. Sí, hablando, Andrea, de datos, el Brann, por ejemplo, no ha jugado el pasado fin de semana. Recordemos que empezó hace muy poquito, era la segunda jornada de la Liga Noruega y no ha jugado. Ha descansado, su federación ha decidido que mejor descansar y aplazan ese partido a julio contra el Vålerenga. En cambio, el Barça sí que jugó ante el Real Madrid, que lo pudimos ver aquí también en Dazón con ese 0-3. Esa victoria que mantiene líderes ahora mismo a 12 puntos del Real Madrid al FC Barcelona en Liga F. Este fin de semana un partido también de los interesantes ante el Levante. El Barça ante el Levante en el Ciudad de Valencia, que abre las puertas para seguir disfrutando del fútbol femenino. Balón arriba. Corta ahora Stenevic. Stenevic, cuando hacia el centro, Kielan. Abre sobre la capitana, sobre la ex del West Ham. De nuevo, la tiene en sus botas Kielan, avanzando metros ahora el Brann, queriendo que esa posesión dure un poquito más en este ya minuto 19 de partido. El balón largo ahora para la carrera de la capitana, la 2, que va a llegar con tiempo, con ventaja sobre Rolfo. Consigue sacar ese pase, ese centro. La tiene Gauss dentro del área. El remate con pierna izquierda a las manos de Catacol.
Es verdad que el disparo no terminó de ser bueno, pero también lo es que necesitó poco el Brown para llegar al área de Cata. Y este gesto previo también es... Bueno, no sé si llega a haber falta, porque estira demasiado, yo creo, el brazo, pero no obstante, buen gesto y otra vez que se vuelve a demostrar que Gapset es la jugadora con más peligro del Brown. Es Tiruina Rolfo la que la pone arriba a la carrera de quién, de Mariona y de Smey, que va a pelearse con Ostentan. Sigue la presión de Smey, encuentra el pase entre líneas para Kielan. La recuperó conectando con ese balón Smey sobre Alexia. Alexia que la va a picar, no le sale el pase. El balón le vuelve a caer a la irlandesa ya en la frontal. El disparo salía mordido a los guantes. Fácil para Mikkelsen. Hay que recordar que este Brand se ha clasificado como segundas en el grupo B por detrás de un Olympique de Lyon y dejando fuera al Slavia de Praga y al San Polten. Olympique de Lyon que ya está también, al igual que el Chelsea, en las semifinales de la UEFA Women's Champions League. Y además, Andrea, fue el cuarto equipo con más puntos. Sí. Solo por delante el Barça, el Olympique de Lyon, el Chelsea y ellas las cuartas, que también es muy meritorio porque es su segunda participación, su segundo curso europeo y además comenzó la fase de grupos con el coeficiente más bajo de los 16. Claro, y más datos. Sí. Es el segundo cuarto finalista noruego en 14 años. Pues ahí está. La verdad es que los datos del Brand, que sigue pase lo que pase, evidentemente habrá hecho una grandísima temporada y sobre todo ya no son los resultados, que también, pero a veces los resultados no llegan con el World Football y en el caso del Brand está pues, dando un gran espectáculo. ¿Cómo está haciendo ahora el Barça? La contra puede ser buena, son 3-2, abriendo Aitana para Graham. Se desdobla Aitana, la tiene Graham, se la deja Aitana Bonmatí, la pide por el centro ese balón que no llega ni a Lucy ni a Smey. La vuelve a tener Aitana, la deja atrás para Kira, dispara Rasito. Se encuentra de nuevo con la defensa de el Brand, la cuelga una vez más el Barça. ¿Quién se la queda? Es la capitana del conjunto noruego, que dice, por aquí ya no se juega más, balón fuera, sacará a la carrera Ingrid Engen. Vimos esa conexión otra vez de la que tanto hablábamos y que volvimos a ver en los últimos dos partidos, ante el Real Madrid y ante el Brand de Hansen y Aitana. Pero yo creo que en esta ocasión las dos quisieron rizar demasiado el rizo y podría haber llegado el chute antes. 3-2 que no consiguió aprovechar el Barça por ahora. Estaría en la semifinal de la Champions por esa ventaja del 2-1 que se llevó de Noruega. Juega de nuevo Graham. Smey. Toca para Lucy, que se tira, se pase buscando el centro. Se encontró de nuevo con Stenevik. Ostentat es la que finalmente la despeja. Lucy con un control pase poco ortodoxo, pero también válido para mantener la posesión del Barça. Se la deja Irene Paredes, la está pidiendo Kira. La cuelga Irene Paredes, quería prolongar Graham, ese no es su fuerte. Aún así lo consigue, toca de primeras en una baldosa el disparo. Ahora de Alexia, volvió a encontrarse con Rolfo, amaga Rolfo. Se la deja en la frontal para Kira, puede armar la pierna. Y si eso entra, el disparo desde la frontal, potencia absoluta de Kira Walsh. Se marchó por muy poquito de la portería de Mikkelsen. El Barça jugando en una baldosa. Amagó, engañó absolutamente a todos. Fridolina Rolfo y estaba solísima. Parecía que iba adentro, ¿eh? Vuelve a salir sin rifar el balón el Brand. Ahora es Stenevik para Cecilie. Ando de nuevo a Stenevik. Se acerca a pedirle a la centrocampista Kielan. También una jugadora con muchísimo talento, ¿eh? Solo 21 años, lleva 3 goles en esta Champions, siendo clave en ese centro del campo. Con el pecho se la deja para Smey. Aitana que gira sobre sí misma. Aitana que ya pisa. ¡Ario! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Aitana Bonmatí. Golazo de balón de oro para desatar la alegría. Para dar un paso más hacia esas semifinales de la Champions. Esta mujer espectáculo, se adelanta el Barça que lo estaba intentando una y otra vez desde el principio de la jugada. Es buenísima el primero, pase con el pecho de Alexia, la deja de cara a Smey. Estaba Aitana que hace una bicicleta que la esconde para ponerla intratable al fondo de la red. ¿Cuántas veces, Andrea, hemos visto este gol de Aitana Bonmatí? El cuarto en la Champions actual, en esta edición. Y el golpeo, bueno, primero cómo se revuelve y después el golpeo
con el interior de la bota zurda, que le dice, bueno, ahí te la voy a poner, Mikkelsen, a ver si esta la paras. Y no, no la ha parado. Muy buen gol de la Balón de Oro y muy buena recuperación también del Barça. Cuarto gol de Aitana en Champions. Ha quedado Mariona doliéndose. La jugada puede ser buena para el Brann. La tiene por banda derecha. Se cruzó Ingrid Engen. Será córner para el conjunto noruego. Ahí está, 4 goles en 8 partidos. Y es la falta de la que se quejaba Mariona. Sí, va al suelo. Es fea la entrada de Redis. La sacamos, es lo que se escucha en el área de Catacol. Balón primer palo. ¿Quién la saca? Pues en un primer momento nadie. Ahora es Lucy Bronze. Le va a caer a Kielan. Ojo, que ahí tiene mucho peligro Kielan, ¿eh? No consiguió empalar de todo ese balón con comodidad, pero precisamente decíamos que iba a 3 goles en esta Champions. 2 han venido desde la frontal del área. Sí, además lo decíamos en el partido de ida. Sobre todo Gausset, Kielan y Redis o Eikland también eran las jugadoras a seguir del conjunto noruego. Aquí vemos la estadística, 4 goles en 8 partidos, pero una absoluta delicatessen la de Aitana Bonmatí, una más, cómo controla y se la tira al palo largo a la portera, que nada puede hacer para evitar el primer gol del marcador. La vuelve a tener Graham por la banda derecha. Ya levanta la cabeza, la pone rasa. La quería pescar por ahí, es Maybrook. Sigue jugando atrás la defensa del Brann y eso provoca pues que recupere otra vez más el Barça. Toca de primeras Lucy Bronze. La tiene Graham, la esconde Graham. Se la vuelve a dejar a la internacional inglesa. Quería tocar de primeras Alexia. Es Joana la que juega con Mikkelsen. Ahora sí la tiene que rifar. Y ahí veían antes esa fan zone. Ya sabéis que podéis comentar lo que queráis con nosotras y podéis ganar cosas, entre otras cosas, pues una camiseta firmada del equipo que gane en el día de hoy. Participáis en esa fan zone. Fíjate, sí, la presión, Andrea, de Sme y de Aitana, pero aún así siguen intentándolo. Al suelo Alexia para intentar recuperarla. Lo consigue el Barça. La tiene Engel. Toca de primeras Smey. No se la queda Alexia. Había mucha gente por ahí. Recuperó bien, pero no consiguió aprovecharlo el Barça. Ahora hay falta. Es lo que señaló la croata sobre Engesby, que es extremo zurda y que ha tenido que bajar hasta esa posición para recuperar el balón. Más un extremo muy técnica. Es verdad que en el partido de ida no la vimos demasiado. No fue de las que más brilló. De hecho, acabó siendo sustituida. Otra vez recuperaba Alexia, esa zona de 3/4, echa las manos a la cabeza a Alexia y ahora le dice en un español perfecto, tranquila. La verdad que evidentemente el Brann pues tiene más prisa que el Barça, necesita ahora mismo 2 goles para igualar la eliminatoria. Ostestad, sobre su guardameta que ahora amagaba. Muy Catacol, ¿eh? Ese gesto que acaba de tener Mikkelsen. Juega hacia el centro, es en Gesvik. Ahora ofreciéndosela a la capitana, la tiene por la banda derecha. Encuentra el pase bueno para Kramer. Kramer que quiere marcharse de Irene Paredes. Le cierra el espacio. Gamset es la que ya la tiene. El área por ahí. Aparecía Fridolina Rolfo. Pelota para el Barça. Cara para Irene Paredes. Se encontró de nuevo con Kramer presionando esa salida de balón del conjunto culé. Acata con calma. Barça que evidentemente tampoco está especialmente cómodo rifándolo, pero en esta ocasión decidió jugar arriba. La tiene Mariona Caldete. Mariona conducción también con Heulan. Ahora le ganó la batalla la centrocampista. Es balón arriba para Kramer. ¿Para quién? Para Ingrid Engen, que es la que toca ese esférico, que por cierto está seleccionada Ingrid Engen para la próxima ventana de selecciones. Para la fase de clasificación para la Eurocopa. Y te iba a decir ahora, Andrea, que cómo se nota que ninguno de los dos equipos se sienten demasiado cómodos rifando el balón, golpeando el largo, que primero ha golpeado el FC Barcelona y ha perdido el balón y después el Brann y ha perdido el balón. Son dos equipos que donde más cómodos se encuentran es creciendo a través de la posesión de la pelota. Sí.
Lo intentan al Barça por banda derecha. ¿A través de quién? A través de Graham. Graham encuentra el hueco. Alexia. Alexia para Aitana. En la frontal la pide Engen. Está Engen con muchísima gente por delante. Prácticamente todo el Bram metido en su área. Fridolina Rolfo. De cara a Mariona. No, para Engen que juega hacia atrás, hacia Irene Paredes. La central está en esa posición tan adelantada. Les marque, era de Aitana Bonmatí. Aitana que amaga con el centro. Decide ponerla ahora. Sí, es esférico. Que despejó Stenevic. Gapset, que mira hacia dos lados. Y ¿A quién se la paso? Siguió, eso sí, mantener la posesión. Creo que le está pasando demasiadas ocasiones a Gapset, sobre todo. Que tiene el balón, intenta retenerlo, pero cuando alza la cabeza y mira a su alrededor, ve que todas las cuadras, en vez de intentar apoyarla, hacen el desmarque de ruptura y al final se encuentra prácticamente siempre muy sola. Vemos también a Jonathan Giraldez, que no se ha sentado, prácticamente. No, no es habitual en él sentarse, la verdad. Y hay que recordar, yo ya sé que todo el mundo, todos los espectadores que nos ven lo saben, pero que los goles desde 2022 ya no valen doble. Juega Aitana Bonmatí buscando a Smey. Encuentra a Smey y Aitana que gira la ruleta sobre sí misma. Típica ya también de Aitana Bonmatí. Marca registrada. Engue para Rolfo. Rolfo con Alexia de primeras buscando a Mariona. No encuentra el pase. Allá Mariona caliente y recupera a Fridolina Rolfo, pero lo hace también Kielan. Tocando con la capitana, tocando con la 2 de este Bran. La contra que no le sale a Kramer, la delantera australiana. Se marcha ahora cambiándose el esférico de un pie a otro. La tiene Mariona Caldente. ¿Quién la pide? Lo hace Rolfo, lo hace también Alexia por el centro. Decide jugar con la 11. ¿Quién la protege con el cuerpo? Se gira Alexia, tira el desmarque por la banda derecha. Lucy Bronze también por ahí la está pidiendo. Es la que la recibe Graham. Graja metiéndose hacia adentro, se va de una, se va de otra. Y la falta es clarísima a la noruega en una posición muy buena. En un primer instante yo creo que le iba a sacar tarjeta amarilla porque daba la sensación de que se echaba la mano hacia atrás la colegiada y la entrada es dura. Levanta demasiado la pierna, yo creo, y en una posición que podría haberle valido la cartulina amarilla a la futbolista del Brand. De hecho, creo que es lo que va después a decirle Irene Paredes. Por ahora ninguna amonestación para Bran y Barça. Recuperando el aire. Ahí Caroline Graham Hansen. Y va a ser Alexia, va a probar suerte. Pues otra cosa no, pero golazo se ha metido, Alexia de falta. Colocando la barrera. Mikkelsen, los aplausos que suenan en este Johan Cruyff. Diálogo de cracks previos a la falta. Entre Alexia y Graham, el suspiro de quien sabe que hay dos mujeres con mucho talento en sus botas alrededor de ese balón. Se prepara Graham, también lo hace Alexia. Va Alexia, pierna izquierda, ese balón arriba, se marcha desviado, esférico para el Bran. Cogió demasiada altura ese lanzamiento de Alexia Putellas. Pero es verdad que se le está. Es evidente, ¿no? Pero. Que se le ve mucho más cuando sale de titular, que es una jugadora de esas que desde el banquillo le cuesta un poco más. Yo creo que también a ella le gusta tanto ser importante y hacerse notar en el buen sentido de la palabra, que es verdad que yo también tengo la sensación de que cuando sale desde el banquillo le cuesta un poquito más y que brilla más de titular, que se siente más cómoda. Sí. Por lo menos eso es lo que nos da a entender o lo que transmite. En todos estos partidos que la hemos visto, sus mejores versiones siempre han coincidido cuando ha partido desde el inicio. Su segunda titularidad desde esa vuelta en esta temporada en todas las competiciones. Es verdad que hay otras jugadoras que aportan muchísimo también desde el banquillo. Todo el mundo se siente más cómodo de titular, esto ya lo sabemos. Pero bueno, tampoco te creas, hay jugadoras que están más a gusto en un rol más secundario, de revulsivo. Desde luego son importantísimas esas jugadoras que asumen. Y no queremos decir ni mucho menos que Alexia no aporte desde el banquillo, pero que la vemos más cómoda cuando parte desde el once titular. Balón en largo para que lo corra por banda izquierda una Lund que prácticamente entendió que iba a llegar con mucha ventaja Lucy Bronze. La decanta de cada partido. Regateando a Kramer, jugando ahora para Ingrid Enge. De espaldas Mariona. El balón iba para Garcet, pero había falta a favor del FC Barcelona.
Aquí vemos repetida la jugada, además aquí, cuando sale del primer regate, en vez de levanta la cabeza y con toda la intención del mundo, en vez de golpear, sigue, cede el balón todavía más atrás para Ingitengen, creo que era. Es precisamente ella la que conduce. Probablemente Andrea Cata, la guardameta con más sangre fría del mundo. Sí, sí, sí. No hemos visto a todas, pero vamos, tiene un alto porcentaje de que sea así. Ese balón que está a punto de recuperar Mariona Calletel, pero jugó bien de primeras ahora Kielan, abriendo hacia la posición de Cecilia Redditch. No, Kielan presionando a Aitana. Encuentra a Joana Tindila. Vuelve a jugar con Kielan. Primeras para Ostenstadt. Es el esférico para la 8, para Gausset. Con esos pases que evidentemente pues ofrece tener más posesión. 181 para el Barça, 96 para el Brand, que es el que ahora mismo tiene ese esférico en su poder. La quería poner diagonal. Al desmarque de Kramer se cruzó Ingrid Engen. Ahora por los suelos, la colegiada no señala nada. Las recuperaciones de Ostenstadt. Sigue la noruega tendida sobre el terreno de juego, la noruega del Barça. Ahí está Ingrid Engen. Parece que se ha podido hacer algo de daño en ese choque. Yo creo que ha sido el golpe, sí, ¿no? Creo que es en el muslo, en la rodilla, aunque el gesto ahora a la colegiada no, no es del todo positivo. Le ha pisado, ¿no? Pues o es un pisotón o es algo menos positivo. Esperemos que sea simplemente... Creo que es el pisotón, sí. Por eso precisamente está hablando con la colegiada. Pero es verdad que de primeras da la sensación de que se quejaba del muslo o de la rodilla. Mira. Y ahí están las jugadoras que no han podido estar en esta convocatoria, las todavía lesionadas del FC Barcelona. Parece que sí, que simplemente ese pisotón en la pierna izquierda. Que Engen no va a necesitar ni siquiera que entren las asistencias. Estaban Mapi León, Jana y Gemma Font. Jana, que ya ha dicho Jonathan Gia, que poco a poco va entrando con el grupo, pero bueno, que debería, no debería de tardar mucho en estar disponible, pero que poco a poco. Buen control ahora de Kielan, no consigue encontrar a su compañera Kramer. Es Mariona Candente la que conduce, la que cambia el ritmo. La estaba pidiendo completamente sola Graham dentro del área. De nuevo Mikkelsen. Ahora podía haber avanzado un poquito más Graham, pero disparó desde una posición más lejana a los guantes de una Aurora Mikkelsen, atentísima siempre. Y otro error en la entrega de las jugadoras del Brann. Y me parece la apertura de Mariona es buenísima y coincido contigo en que incluso yo creo que Graham, si levanta la cabeza, veía cómo se incorporaba sola por rizar todavía más la jugada Mariona para devolvérsela por el otro flanco. Está emparejada ahora Gamset con Rolfo. Engen. En líneas la pedía Alexia, decide jugar con Kira. Ahora Rolfo. Rolfo enfrente de Evenwick. Balón largo. Va hacia la posición contraria, hacia la de Lucy Bronze. Sí, para Irene Paredes, es central, ¿eh? Y está incorporada en esa jugada de ataque. Juega de primeras el Barça. Triangulaba, lo intentaba al menos de nuevo por el costado derecho. Irene Paredes la tiene ya el Brann. A la carrera por banda izquierda la tiene Gamsen. También Irene Paredes la perdió y cortó la jugada. La jugadora de Legazpi sacará el conjunto noruego. Muy buen partido también de Irene Paredes. Es verdad que están siendo más exigidas que en anteriores encuentros, pero muy buen partido tanto en defensa como en ataque. Me da la sensación también de que Irene está encarando esta recta final de temporada con la flechita para arriba. Sí, sí. Con la motivación altísima, por supuesto. Ese balón largo que va a llegar algo forzada, pero llega Mariona lo suficiente para hacer que sea Reis la que toque ese esférico. La pondrá de nuevo sobre el verde Fridolina Rolfo, disfrutando de la titularidad en esta Champions. Le habíamos hablado antes de que Fridolina se recuperase que probablemente las dos titulares laterales serían Ona. Ya hemos comentado hoy la circunstancia de Ona, lo de la tarjeta amarilla. Ona y Fridolina, Rolfo. Avanza metros, no le corta a nadie ese paso a Lucy Bronze. Lucy la quería dejar atrás. La última a tocar fue Smey. Ahí la central no se terminó de fiar y decidió ponerla fuera de la zona de peligro. Irene Paredes, Kira de cara. De nuevo Irene que retrasa sobre Engen contra Aitana. Aitana que quería girarse.
decide hacerlo una vez más sobre la noruega, en ese centro del campo, mientras el Brann está buscando adelantar un poquito más las líneas. La posesión del Barça, que va de un costado a otro, de una jugadora a otra, mientras el pase ya viaja sobre la banda izquierda de Ostenstad, que la cerraba bien Mikkelsen. Ese balón fuera. Pone rápido sobre el terreno de juego el Barça. Síntoma de que quiere un poquito más antes del término de los primeros 45 minutos. Balón colgado de Lucy Bronze. Por ahí no hay ninguna jugadora del Barça, tampoco del Brann. Te iba a decir, André, que cuando no pone rápido en juego el balón el Barça, da igual el minuto de partido y cuál sea el resultado del encuentro, que es una habitual entre las jugadoras culés. Barredist va a ponerla sobre el césped de Engen. La pelota para Irene Paredes. Toma con Lucy. Nos podéis decir también en esa fanzone cuál ha sido vuestra jugadora del partido en esta primera parte. Pues yo honestamente creo que se lo tengo que dar a Aitana por ese tanto. Raquel Graham lo ha intentado en varias ocasiones, pero... Sí, quizá la más participativa ha sido Graham y la más efectiva Aitana. Esférico arriba. Consigue tocar ese balón Kramer. Una de las jugadoras más altas, es cierto, casi 1,80, 1,78 de la delantera australiana. Qué buen balón. Balón para Mariona Calentei. La mallorquina conduciendo enfrente, emparejada con Stenevic. Se la deja Friodina Rolfo, la pone rasa. La tiene Alexia dentro del área, balón de cara. Y si eso entra, la combinación entre Alexia y Mariona Calentei. Mariona, que quería más que chutar, hacer un pase a la red. No terminó de ver portería al Barça, pero jugada buenísima por banda izquierda. La finalizó Mariona. La conexión entre Mariona, Rolfo y Alexia. Yo creo que Mariona intentó lo más complicado, porque el golpeo natural, yo creo, la dirección natural de ese golpe hubiese sido al palo largo, y lo intentó al palo corto con el interior. Lo que decías tú, parecía más bien un pase que un chut lo que intentó ahí Mariona. Se sigue lamentando, Mariona, de esa acción. Con la cabeza Kira. También saltaba Smey. Ahora lo hace Alexia. Combina con la testa Smey. De lo propio, no la baja nadie. Esto es un que no caiga aquí en el Johan. Balón que baja finalmente Kira. Alexia se equivoca en la entrega. Smey tampoco consigue quedársela. Ahora en el centro del campo para Heuland. Es Ostentad. Reteniéndosela Stenevic. La capitana no consigue retener ese balón. Se le marchó el control. La tiene Alexia. Toca hacia Irene Paredes, que está sola, que puede disparar, que dice, pues espera, que recorto. Vuelve a pisar el balón, se lo deja a Caroline Graham Hansen, que esta sí que le gusta el disparo. Ya encara, se mete hacia adentro. Hansen, que está comodísima en esa parte del terreno de juego, la pone de nuevo Lucy Bronze. Estaba por ahí Graham. Y lo que señala la colegiada croata es que hay falta, porque saben que... Ese encontronazo, ¿no? Sí. Entre Graham y Mikkelsen. Toca a Mikkelsen. En el área, la guardameta en área pequeña, es prácticamente intocable. Yo creo que se va a recuperar sin problemas. Está ese centro, yo creo que no termina de parar a tiempo. Y lo que le hacía falta a la afición, ¿no, Noruega? Sí, sí, sí. Para continuar con su particular pitada a Graham. Y está ya Aurora Mikkelsen recuperada, por lo tanto, una noticia sin duda para el Brann. Y para el fútbol, porque es una grandísima portera. Balón arriba, estamos ya rozando el 44 de la primera parte en el Johan. Lo va a intentar el Brann, lo va a intentar el conjunto de Martin Peterhoff. Pero es verdad, Andrea, que con el paso de los minutos hemos visto a un Brann más acertado, con más chispa con el balón, y con el paso de los minutos también ha desaparecido esta mujer que vemos en pantalla, Gauset, que es lo que decíamos, es un poco el termómetro del equipo de Martin Hu. Si ella está bien, el equipo prospera. Si ella está desaparecida, al conjunto noruego le cuesta más. Se la queda finalmente el Brann tras ese despeje de Friodelina Rolfo. Juega otra vez Rolfo, viendo ese balón arriba. Para ahora sí
despejar y buscar la carrera de Smey. La pelea era con Ostenstad. Tranquila. Balón que yo creo que golpeó con la pierna de apoyo, ¿eh? Kielan, pues se le marchó muy, muy desviado. Muchas imprecisiones en el bando noruego, que yo creo que también está pidiendo un poquito el descanso, la sí. pausa, porque es verdad que hace mucho tiempo que no hablamos de una posesión relativamente larga del Brann. La vuelve a tener Kata. Opta por no recortar y dejársela a Engen. El control orientado, más bien no control, la dejó correr a Alexia. Provocó la falta de Kielan. Sí, el gesto es muy bueno y Kielan se la come y no le queda otra que hacer falta a Alexia. Pues un minutito de añadido para esta primera parte entre el Brann y el Barça. Barça y Brann. La puede tener Mariona Candentei en el 45 y 22 segundos del Barça. Se desdobla por ahí Fridolina Rolfo. La tiene Mariona. Se la deja en la frontal del área. Alexia Putellas, que la pica. ¡Ay, que pase! ¡Ay, que pase! Mariona. Mariona recorta sus manos. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ahí va. Recordemos. ¡Qué pase! ¡Qué maravilla de Alexia! Mariona se echa las manos a la cabeza. La colegiada no señala nada. Parece que lo ha visto claro. Está hablando con el pinganillo. Aquí tenemos la repetición. Al suelo va... Acaba dando en la mano, ¿no? En el codo. Aquí está la interpretación del VAR, la interpretación de la colegiada. Parece ser que no va a señalar nada. Mano claro. Hay. No consideraron que lo suficiente para señalar ese penalti a favor del Barça. Está ahí Alexia hablando también con la colegiada porque se acaba la primera parte con esa sensación, con ese pase tremendo de Alexia. Eso es, el pase es una maravilla y después yo creo que la mano es clara de la defensora del Brann. Prácticamente el Barça rodeándole. Sí, es lo que le indicaba, yo creo que es bastante clara. Recordemos que hay VAR, pero la colegiada ha decidido no acudir a él. Y bueno, el pase de Alexia es una delicatessen absoluta. Buenísimo el pase de Alexia en este por ahora 1-0 entre Barça y Brann. La UEFA Women's Champions League, patrocinada por EA Sports FC y Adidas. It's only gravity. It's only a setback. It's only a number. It's only a tackle. Forget all the politics, forget all the noise. Look at the evidence. You're about to see something different. This ain't a video game. I created this monster. Then there's a problem here. He's Maradona. He must come back. Yeah, goosebumps all over the place. It gets no bigger than this. Have we just witnessed the big moment? This is the best fight card in history, and I'm here with you guys, and I wouldn't want to be anywhere else in the world right now. DAZN is the global home of women's football. History is to be written in the women's game tonight. Enjoy the best live games. Great chance, goal! From the world's top leagues. What a moment. Absolutely magnificent. It's their time. Oh, it's got in. Fabulous finish. A new deal for women's football.
Hey champ, I know why you're here. You're a born winner, the top dog. You have a proper punch on you. It only takes one, eh? But I know you're not all about throwing haymakers. You know your bobs from your wheeze. And you know the zone's got over 100 live events every year. Over 100. Proper stats. All the action, the chaos, the comebacks, the non-stop knockout. Big fights every week. So get those gloves back on. Together, we're boxing royalty. The zone, undisputed. Únete a la Visa Fan Zone de DAZN durante la fase final de la UEFA Women's Champions League. Atrévete con el trivia, vota en encuestas y gana increíbles premios, incluyendo un viaje VIP a la final. Participar es muy sencillo. Abre la app de DAZN en tu móvil o en la web dazn.com/womensfootball. Suscríbete, elige el partido que quieres ver y participa. En directo y gratis en DAZN. El destino global de referencia para el fútbol femenino. En DAZN queremos poner en valor las deportistas de nuestro país. Lo hacen absolutamente todos los días del año, nos inspiran absolutamente siempre. En DAZN ya sabéis que estamos siempre con el deporte femenino. Estáis, por si teníais alguna duda, en el lugar indicado, en el sitio indicado, en DAZN para vivir el momento más emocionante en este domingo deportivo. Esto se va a poner... Thank you.
Únete a la Visa Fan Zone de Dazón durante la fase final de la UEFA Women's Champions League. Atrévete con el trivia, vota en encuestas y gana increíbles premios, incluyendo un viaje VIP a la final. Participar es muy sencillo. Abre la app de Dazón en tu móvil o en la web dazón.com/womensfutbol. Suscríbete, elige el partido que quieres ver y participa. En directo y gratis en Dazón. El destino global de referencia para el fútbol femenino. Estáis, por si teníais alguna duda, en el lugar indicado, en el sitio indicado, en Dazón, para vivir el momento más emocionante en este domingo deportivo. Esto se va a poner en marcha, va a haber bandera verde por detrás y el semáforo empezará a encenderse. Va a arrancar la carrera. Can Anthony Edwards live up to the hype? It's only rivalry. A little hard work. Only a kick. It's only a jump. In their own country, but also in the international basketball world forever. Hey champ, I know why you're here. You're a born winner, the top dog. You have a proper punch on you. It only takes one, eh? But I know you're not all about throwing haymakers. You know your bobs from your wheeze, and you know the zone's got over 100 live events every year. Over 100, proper stats. All the action, the chaos, the comebacks, the non-stop knockout. Big fights every week. So get those gloves back on. Together, we're boxing royalty. The zone, undisputed. Estáis, por si teníais alguna duda, en el lugar indicado, en el sitio indicado, en Dazón, para vivir el momento más emocionante.
Hola, ¿qué tal? De nuevo en el Johan Cruyff, donde vamos a disfrutar de la segunda parte entre este Barça y Brann, buscando el billete a la semifinal de la Champions. A 45 minutos el Barça, ahora mismo con este resultado, con un 3-1 en el global, de enfrentarse al Chelsea en la semifinal de la Champions. Por ahora, ese tanto en el marcador que luce en el día de hoy es el de Aitana Bonmatí en el 24 de partido. Eso es, ese golazo además, sí. Andrea, marca de la casa de Aitana Bonmatí con ese golpeo con la zurda. Un gol más con la zurda, recordemos que ya es diestra, pero le pega igual de bien con las dos. Y ha sido para los espectadores de DAZN la jugadora más destacada del primer tiempo, razón no les falta. Ahí está, con el 64% de los que han votado, de las que han votado, han decidido que Aitana Bonmatí, en esa fanzone donde podéis, insisto, disfrutar, compartir y tener algún que otro premio muy interesante, que estará también en activo durante toda la segunda parte. Y vemos ya el primer cambio de Martin Peter Hu. Se retira del terreno de juego en Gesbic, que honestamente para mí había hecho una muy buena primera parte. Entra al terreno de juego Eikeland, que es un perfil un pelín más ofensivo. Eso es un perfil quizá más extremo, ¿no? Quizá más de buscar uno contra uno, más vertical. Entra la dorsal número 9 por la 7. Pues arrancó ya, de hecho, esta segunda parte. El Barça a la izquierda, a la derecha el Brann es el que tiene el balón, tiene que anotar dos goles para al menos empatar la eliminatoria, tres para estar en la semifinal de la Champions. Y veíamos repetido, Andrea, la jugada del último pase, la última jugada prácticamente del primer tiempo, con ese pase, esa delicatessen de Alexia Putellas. Sigue conduciendo Gamset, se la deja en banda derecha para Kramer que saca al centro, el remate que llegaba muy forzado. Aún así se la va a quedar el Brann, la tiene dentro del área, disparaba Gamset, se encontró con la pierna de Irene Paredes. Ahora puede haber turno de contra para Graham, pero paró revoluciones, la noruega pisa el balón, comenzará desde la línea defensiva el Barça. Graham, que también ha hecho un auténtico partidazo, ¿eh? Está muy buen partido, sí. Muy activa. Me ha gustado mucho el centro del campo, con una Kira muy agresiva, sobre todo en la presión. Y decía, hablaba de ella en la previa, Jonathan Giles, y decía que tuvo ese mes de adaptación al fútbol del Barça, acostumbrado al fútbol inglés mucho más directo, pero que los que saben de fútbol saben lo importante que es, y coincido, porque esta temporada creo que ha dado un paso hacia adelante, tomando más decisiones, pisando más campo rival, llegando más a área y está haciendo un temporadón. ¿Cómo toca el Barça? Rápido para buscar ese centro ahora de Graham, salió Mikkelsen. Y sobre todo, más allá de con balón, el trabajo que hace sin balón. Soy la futbolista de ex del Manchester City, muy inteligente en todos sus movimientos, con y sin balón. La de Rochdale es sin duda una jugadora importantísima en ese centro del campo. Se marcha bien ahora la 9, la recién incorporada Eikeland, moviéndola hacia costado izquierdo donde la esperaba Lund. Lund levanta la cabeza, recortaba, lo intentaba al menos sobre Graham. Se consiguió frenar esa jugada. Mientras la tiene ya ahora Jonathan Mila, dando de cara para Eikeland. Se la devolvió a la central, incorporada a esa jugada de ataque. Howland intenta oxigenar el juego, abriendo sobre Stenevic, que la vuelca con Ostenstad. Otra vez para Tinila, colgando ese balón que se paseaba, que rondaba por el área de Kata, a los guantes de la guardameta mallorquina. Y 5.510 espectadores hoy en el Johan Cruyff, Andrea. O sea, prácticamente lleno, porque son 6.000. justos, y es verdad que esas cifras pues siempre pues son orientativas, así que buenísima la asistencia en este jueves para ver este partido de cuartos. Recuperación de Mariona Caldente, y lo quiere aprovechar el Barça, la tiene Mariona, se la pedía Alexia, se consiguió frenar esa jugada, lo hizo bien Stenevic, retrasando el balón Irene Paredes. A Mariona hoy quizá también le está faltando un pelín de chispa a la hora de definir o de tomar decisiones cuando pisa área. Lo hemos visto antes en la anterior asistencia que decíamos de Alexia, esa delicatessen, como tardaba un poco, quería rizar demasiado el rizo a la hora de definir. Quizá le pedía el golpeo de primeras en esa ocasión.
Lucy Bronze hacia adentro. Toca Irene Paredes. Esenguer sobre Alexia. De cara para Kira. Tiene que oxigenar también Kira. Es Graham, quien no se entendió con el desmarque de Aitana Bonmatí. Balón para Kielan, abriendo sobre Luke. Y para de nuevo la centrocampista, que ahora la pone arriba. La carrera puede ser de Kramer también con Rolfo. Tenía mucha ventaja, pero el pase no es bueno. Salió una Cata que lo de los nervios no lo conoce. La pone ahora Cata la carrera de Mariona Caldentey, pero desde luego, si ahí había una persona nerviosa en el Jokan, esta mujer no era. Desde luego, si hay una portera en la que puedes confiar porque el pase de Rolfo se queda cortito para dar ese pase, es en Cata, porque el 90% de las porteras prácticamente despejarían el balón y ella ha intentado el regate y le ha salido, vaya. Aitana Bonmatí, balón raso que cruza el campo y la defensa del Brann. La tiene Graham, el peligro está servido, recorta Graham, metió bien la pierna ahora la defensa del Brann. Esférico para Kielan, que juega de cara, cuando de nuevo hacia Tinila, la quería sacar jugada al Brann, no la rifa y provoca que el esférico ya lo tenga Mariona Caldentey. Ahora con paciencia, picando ese balón, lo intentaba al menos por encima de la cabeza de Lund. Esférico para Tinila. La juega de cara Kramer. Es que este Brann toca muy bien el balón, ¿eh? Sí, es verdad que en la primera parte ha tenido algunas posesiones más fructíferas que otras, pero es cierto que también el Barça ha dominado todo el partido, que está haciendo muy buen encuentro también en el centro del campo y en línea de tres cuartos. Y veíamos antes los datos y de esto, si esto acaba así, el Barça se clasificaría por séptima vez, ojo, para las semifinales de la competición, desde el 2017, que fue la primera vez. Cuando eliminó al Rosengard, que después cayó en semifinales en el Parque de los Príncipes ante el PSG. Después tan solo ha faltado en la edición del 2018, cuando el Olympique de Lyon les eliminó en cuartos. Desde entonces todo seguido, y se ha clasificado para todas las finales menos para la del 2020. Acuérdate, en esas semifinales en San Mamés, y con ese famoso "no hay distancia" de Alexia Putellas, que es una de las frases más míticas del fútbol femenino, sí. Iba a decir nacional, pero creo que también europeo. Esa frase que quedará desde luego para la historia de esta Champions, mientras el balón ya lo juega el Barça en línea defensiva. Abiertas las centrales, también las laterales de este Barça. Recordar hoy Lucy Bronze y Fridolina Rolfo. Alexia Putellas juega en largo. El desmarque de Lucy Bronze, lo vio perfecto Graham. Ya Lucy avanza, se la quería poner a Esmey dentro del área. Taconazo de Esmey para Aitana. Llegó por los suelos la capitana, se la queda Graham. El disparo fuera. Se marchó el taconazo tremendo de Esmey Bruch. A punto de aprovecharlo Aitana Bonmatí. Buenísima la recuperación de la posición de la capitana de las noruegas, de Cecilie Reddist. Aquí el primer gesto justo necesita esa velocidad de la jugada para que no se ralentizase, y después me parece maravilloso también el gesto, el taconazo de Esmey, que se queda un pelín corto, pero era muy muy buena la intención. Ese balón va directamente sobre Irene Paredes. Rolfo para Engel. Tocando con Irene Paredes de nuevo. Para que el Baja no pierda una eliminatoria a doble partido, hay que recordarlo, desde 2017, efectivamente 2018, desde esa temporada. Contra el Olympique. Cayeron 3-1 en la global. Porque recordemos que la del 2020 era partido único. Fue la del COVID, sí, que se disputó además en agosto. Es que intento olvidar aquellos todo lo años que tenga que ver con la pandemia. Haces bien. Es verdad que llegó el primer título del Barça aquella temporada. Importantísima para en aquella temporada de pandemia, me refiero, para el fútbol femenino español. Hacia adentro Reddist, avanzando también hasta que apareció Alexia Putellas. Está con Mariona. Mariona busca con quien asociarse, la encuentra en Kira. Rolfo de nuevo para Kira. Con Ingrid Engen, con la central reconvertida, uno de los pseudofichajes, vamos a llamarlo así, más importantes del Barça esta temporada en cuanto a ese cambio de posicionamiento
juega de primeras y de cara ahora Mariona para Lucy, Lucy para Irene Paredes. Muy metido en su campo ahora el Bran, encuentra el pase entre líneas ahora para Mariona, la tiene Aitana, la deja en la frontal. Aitana para Alexia, Alexia que paró, que dispara, se encuentra con una y con dos piernas de la defensa del Bran. Ahora es Gauset, Gauset contra el mundo, hay cinco jugadoras del Barça rodeándole. Aún así la carrera sigue siendo de Gauset, también de Mariona Caldentey. El pase iba hacia Kramer, pero la que conectó con ese balón fue Irene Paredes. Era prácticamente imposible que Gauset saliese exitosa de esa jugada. Y otra vez Alexia, que en esa jugada quiso parar el tiempo y que la veo especialmente fina en esa línea del campo, dando ese último pase. Leía por Twitter, ahora no recuerdo especialmente concretamente a quién, pero estaba totalmente de acuerdo, si recuerdo el qué, que era que Alexia era la jugadora más determinante, la mejor jugadora del mundo en el último pase por su creatividad y por su eficacia, y estoy totalmente de acuerdo. A pocas jugadoras se puede ver esa calidad técnica y esa creatividad en esa línea en la que muchas además se ponen nerviosas. Ella, todo lo contrario. Y recordad que nos podéis comentar, además de la fanzone, todo lo que queráis con el hashtag DAZN-UWCL. Las siglas de esta UEFA Women's Champions League. Y vivir el partido también con nosotras. Abriendo Lucy Bronze. Otra vez para Alexia. A punto de recuperar Hugland. Esquira. Balón para Aitana Bonmatí. Abre. De al costado diestro. Ahí va Graham. Que pone la siguiente marcha. Se marcha. ¡Ay! ¡Gol! Accidente en el área de Mikkelsen para que el Barça ponga el segundo en el marcador. El cuarto en la eliminatoria. Que roce las semifinales de la Champions. Jugada extrañísima en el área de Mikkelsen entre la defensa del Bran, que no se aclaró para sacarla. Por ahí estaba la más lista de la clase. Por ahí lo aprovechó Fridolina Rolfo, que pone el segundo. Y fíjate aquí cómo se va de su par Calvin Graham Hansen, prácticamente desde parado, y después aquí un revuelo, un lío. No es bueno el primer despeje de la futbolista del Bran, aquí lo vemos, y después toca en otra jugadora y Mikkelsen, aunque está haciendo una eliminatoria maravillosa, ya era demasiado que sacase ese balón. Y Rolfo, que marca su primer gol en esta edición de la Champions, pero no el primero desde que volvió de lesión, porque si no me equivoco es el tercero. Voy a ver ahora los datos, pero si no me equivoco ya es el tercero, y recordemos que ella actúa de lateral. Y ha entrado también al terreno de juego otra jugadora. Cambios evidentemente obligados. Sveden May entra al terreno de juego por Lund. ...23, mientras vemos también esos ejercicios de calentamiento intensificados en Patrick Jarro. También en Salma para Yuelo. Efectivamente, este es el tercero, ya ha marcado dos en Liga y este es el tercero, el primero en la Champions. Y lo que decíamos, ella actúa de ese extremo, pero actúa de lateral, que también es una de las señas de identidad de este Barça, con esos laterales tan altos que prácticamente son extremos y con esas centrales tan altas que prácticamente son centrocampistas. Estamos en el 57 de partido. La granja del Johan, evidentemente, celebra y aplaude esa ventaja ahora mismo. Empieza a ser por el paso de los minutos, por el paso de ese marcador que sigue corriendo. Bastante compleja para el Bran. Ese 4-1 en la global de la eliminatoria para el Barça. Irene Paredes. Lo que comentábamos al inicio, antes de que se disputasen estos dos partidos y el resto, también comentábamos que al final a un equipo como el Barça, pues tú le puedes sorprender, entre comillas, en un partido, pero que a doble partido es prácticamente imposible vencerlo, y lo estamos viendo. El partido de ida fue mucho mejor del Bran, yo creo que también están acusando el cansancio físico, la inercia del marcador, y bueno, y que el Barça en casa es una absoluta, es en casa y fuera de casa, pero sobre todo ante su afición, es una absoluta apisonadora. Recordemos que todavía no ha perdido aquí. Poniendo el balón en banda derecha para que la siga peleando. El balón era bueno entre líneas de Gauset, que va a ser una jugadora, me da la sensación,
que vamos a nombrar mucho en el futuro de el fútbol femenino europeo. Ya lo dijo Jonathan Giralt, que tenía todo el futuro por delante. Es verdad que en el partido de ida la vimos más, también como a su equipo, en línea con su equipo. Decíamos que era el termómetro del conjunto noruego, que cuando ella está bien, normalmente sus compañeras, su equipo también está bien. Empezó jugando con su hermano y mira dónde ha terminado. 18 añitos, ¿eh? Efectivamente, tan solo 18 años. A los 14 ya fichó por el Molde y su ciudad natal empezó a jugar con ese equipo femenino por primera vez. Dice que su referente es De Bruyne, así que sabe lo que habla y evidentemente que le encantaría tener una carrera como Graham, por ejemplo. A mí también, ¿eh? A mí también me gustaría tener una cara como la de Graham no y como la de De Bruyne también, ¿eh? La va a pelear Lucy Bronze, por lo que sea, creo que ya llegamos tarde. Sí, se me pasó el arroz. Ese esférico a los guantes de Aurora Mikkelsen. Por ahora Graham no ha conseguido ver portería. Lleva nada más y nada menos 26 tantos y 25 asistencias esta temporada. Le decía Irene Pallardón a nuestra compañera tras ese partido ante el Real Madrid: si no ganamos, estos goles no valen para nada. La ambición es absoluta de una jugadora que lleva unos números, como decimos, estratosféricos. Y que evidentemente le tienen que colocar. Ya no hay ninguna opción de que no esté su nunca nombre, nunca, al menos en el fútbol femenino, entre las nunca tres. Digas nunca. Es absolutamente imposible que no esté entre las últimas. Me parecería clamoroso. Finalistas del Balón de Oro. Y esa amonestación que vemos, a la sensación de que es por la falta anterior, a ver si podemos ver la repetición. Ahí está a Stenevic, ahí está una de las más veteranas del conjunto noruego. Es del 94. 29 años, la más veterana es Erlingsson. Y después la hermana de Ada Hegerberg. Sí, efectivamente. Que recordemos que juega aquí 30 años. Es verdad que apenas tiene minutos. De hecho, en la Champions, en Liga todavía, es verdad que llevan solo una jornada, pero no ha disfrutado de minutos. Y en la Champions tampoco. Ha estado convocada en tres partidos, pero no ha llegado a pisar el campo. Volver a poner en valor ese papel de Stenevic, una jugadora realmente reivindicativa. Ella misma confesó que fue madre muy, muy joven, que no había ningún tipo de estructura para ser madre y ser jugadora de fútbol y que ha peleado para que eso mejore. Ha cambiado mucho y que ninguna jugadora más vuelva a pasar por lo que ella pasó, ¿no? Porque evidentemente antes no había, ya no te digo estructuras y bajas, sino también fisios, ¿no? Evidentemente que te readaptaran, que prepararan tu cuerpo después de tremenda experiencia. Así que siempre reivindicativa y siempre visible también Stenevic, la 5 de Stebran. Balón ahora que quiere correr, lo hacía por banda izquierda Eglant. Y ahora la falta es del Fútbol Club Barcelona. Se quejaba también Irene Paredes, Alexia, y la amarilla es para Paredes, en un inglés perfecto, lo decía Alexia. Ha tocado balón. Pelota, ha tocado balón. Está la amonestación de Irene Paredes, que evidentemente no gusta estar esos cuartos con una amarilla. Ahí está. La realidad es que en un primer momento no toca balón. La segunda sí, pero claro, no toca balón. Yo no sé si continúe. Claro, no sé yo si es en primera instancia cuando ella se tira al suelo, si le toca, si le llega a pisar con la pierna izquierda, pero no te sabría decir. La tiene Joana, abriendo banda izquierda. Por ahí es Bendeim, recién incorporada Gausset, que es la que se quedaba el esférico ante la pelea, la batalla con Irene Paredes. De nuevo Gausset, 18 años, llenos de talento. Se escapó ese balón para el Barça. La tiene el conjunto noruego, que evidentemente ha dado un pasito más desde el segundo gol del FC Barcelona, que necesita 3 para empatar la eliminatoria. Estamos en el 62, casi 63 de partido. Ahora a punto de revolverse Graham, y eso también es noticia, ¿eh? Sí, pero yo creo que se le pasó pronto. Sí, prontito. Ya, de hecho, que Lan se alejó y va a ser la jugadora sustituida. Se retira del terreno de juego. Va a entrar también Ana Hem, que ya entró en el partido de ida. Cambios bastante similares a sí, los de hecho, vimos. Yo creo que fue prácticamente el mismo cambio, si no me equivoco. Sí, suele hacer esta variación. Sí, la jugadora noruega, la que entra ahora, Hagen, que apenas ha disputado minutos,
creo que los primeros que disputó fue el otro día, de hecho, esos 11 minutos ante el FC Barcelona. Balón que se quedaba Mariona Caldentey. Recorre ese costado izquierdo Mariona, la pisa enfrente de Revis, va al suelo la capitana. También está haciendo un esfuerzo físico tremendo. Sí, veíamos cómo calentaban tanto Salma Parayuelo como Patri Guijarro, si no me equivoco. Sí, apretando, a ver si salen al terreno de juego. Partido muy exigente este fin de semana ante el Levante. Balón colgado, saliendo por arriba, potente también. Muy segura. Poniéndose Mikkelsen. Desde luego, yo creo que ha hecho la eliminatoria de su vida. Mikkelsen, recordemos que es la portera titular de Noruega, que estuvo en el Mundial. Sí. Pero sin duda… Estuvo también en el Manchester United. Es. Tan solo es de 1996, o sea que ha recorrido el mundo. Qué manera ahora de jugársela de nuevo sacando el balón desde atrás. Le salió bien porque tiene calidad el Bram para hacerlo. Toca de primera Kramer hacia el costado izquierdo. La está pidiendo completamente sola. Hacia ella iba el balón. No consiguió frenar ese esférico Eglan. La 9, la del FC Barcelona, que sí se la quedó, fue Mariona Caldentey. Llegó a tocar la capitana, llegó a tocar Cecilia Reis. Volverá a ponerla sobre el verde el conjunto blaugrana. Comentábamos al inicio del partido, Andrea, que Reis, la capitana del Bram, fue la que nos dio una de las imágenes de la Champions, que era ese empate en la ida, cuando marcó el empate al segundo par, ese remate desde ese centro lateral, que se echaba las manos a la cabeza prácticamente antes de rematar y dejaba una de las imágenes más entrañables y más bonitas de estos cuartos de final. La alegría de esta persona, tras esa acción, la capitana del Bram. Buscará seguro volver a celebrar algo, al menos en estos minutos que quedan todavía mucho de partido. 65, se marcha con clase también Engen. Anda hacia atrás para Kira. Ahora rifa al Barça y sale triangulando de maravilla desde atrás. Se acercaba Mariona para pedirla. La va a tener Graham. Es un 2 para 2. Corre Graham. También es May. Está haciendo perfecta la diagonal para dejarle un hueco. El disparo de Graham. Tiró la diagonal. Graham no terminó de... Sí, tiró la diagonal. El movimiento de May fue muy bueno. Muy Sí, sí. El movimiento, aquí lo vemos. El desmarque para el aclarado de la jugada para facilitar a Graham, pero es verdad que la jugadora, eso es lo que te iba a decir, que la jugadora tampoco se va con ella sabiendo que Graham va a continuar, y yo creo que al final es lo que termina por desbaratar también esa ocasión, bueno, y que el remate de Graham tampoco es del todo bueno. Acabó el Barça ese primer partido con una cantidad de disparos a puertas impresionante, 32 tiros, 11 a puerta en ese partido. Es lo que te iba a decir, que además hubo muchos tiros a puerta, aquí también yo creo que ya llegarán entre uno y otro los 50, más o menos, y al final tan solo 4 goles, que es también un dato para analizar, sí, del FC Barcelona, amén de la eliminatoria que ha hecho, que está haciendo Mikkelsen, claro, que hay que contarlo también, que influye en esa estadística y mucho. Y ahí veían esa fantón donde también hay kids, hay preguntas. Será Kramer, las respuestas último que vean en pantalla. Así que disculpando también de preguntas. ¡Qué bien Aitana! Girándose Aitana. La pone para Smey dentro del área. Smey se quedó sin hueco. Otra vez el vuelo de la guardameta noruega. El pase buenísimo de Aitana. ¿Cómo se gira? ¿Cómo se la deja Smey? Parecía que no conseguía ver el hueco, ver ese resquicio para el disparo. Lo logró la neerlandesa, aún así, otra vez más, Mikkelsen. Pues sí, porque el disparo era bueno, se le queda un pelín el balón atrás y después logra rehacerse y disparar. Y te iba a decir que antes del partido Mikkelsen sumaba 30 paradas en 7 partidos. Que es una estadística también curiosa, ¿eh? Te aplaude. Sí. Aprueba. Mikkelsen. Aplaude ese dato. Balón atrás para Aitana. Aitana en el pico del área. Se marcha de su primera marca. Quería hacerlo también de Redis. Se la dejó a Alexia Putellas. Alexia que la esconde. De nuevo Redis por los suelos. La va a poner pierna izquierda. No llega el remate de Irene Paredes. Ahora Lucy Bronze estorbando todo lo posible para que la guardameta... De veterana, no la lo de Lucy Bronze, sí. Ahora de veterana. Veía que había ido ahí al remate como una delantera más Irene Paredes y se ha puesto enseguida delante de Mikkelsen. Recuperación del Barça. La tiene Mariona dentro del área. ¡Arriba! Ese disparo de Mariona.
Bariona se marcha. Lo más fácil del mundo es a veces complicado. Eso debe estar pensando Mariona Caldentey. La entrega en bandeja para la jugadora del Barça. No consigue aprovecharlo, no consigue poner el tercero. Pues mira, Andrea, si antes lo decimos, lo comentábamos hace unos 10 minutos al inicio de la segunda parte, que quizá no estaba, bueno, quizá no, no está fina de cara a portería, lo decíamos en esa última jugada del primer tiempo con esa delicadez, en esa maravilla de Alexia Putellas, que ella se entretenía demasiado y no lograba convertir en gol, y ahora es uno contra uno que en el 100% de las ocasiones, o sea, en el 90-85% de las ocasiones convertiría en gol Mariona. Hoy se le ha ido alto el remate. Aún así, gritaba el público del Johan, Mariona, Mariona, para intentar animar a la jugadora. Y ojo, el tanto del Bran, que sube al marcador la cara de Cata. La celebración evidente de la grada de el Johan, que se ha desplazado hasta aquí. Y la alegría, como no puede ser de otra manera. Ahí tenemos ese tanto. La jugada por el centro del campo para el Bran. El desmarque que pedía por esa banda izquierda. Acababa de entrar al terreno de juego. Estaba Svendheim ya dentro del área con pierna izquierda poniendo ese tanto que se metía mordido a la portería de Cata. La contra la lleva, la maneja como siempre Gamse y pone ese balón al fondo de la red para el Bran. Varios desajustes defensivos en esa jugada y sobre todo después que cuando Gamse, quien si no, la que inicia la jugada, es verdad que Graham intenta impedírselo, pero llega muy exigida, abre en banda, está la dorsal número 23 sola y después el remate también es bueno. Desvengen, que decíamos, bueno, sí que tenía más participación, pero acumulaba 142 minutos hasta ahora. Y bueno, en su haber quedará marcarle un gol al FC Barcelona. Y se retira Alexia Putellas. Alexia por Patri. Y creo que era Vicky, ¿verdad? Sí, va a entrar al terreno de juego. También está esperando, yo creo. Vamos a ver si es en la siguiente ventana. Está también esperando para entrar al terreno de juego Ritter. Y se marcha Stenevi, que no estuvo del todo acertada en ese segundo tanto. Y que ahora mismo ha conseguido recortar el conjunto noruego. Ahora mismo a dos de empatar la eliminatoria. Cuando ya desde el centro del campo el Barça concediendo ese tanto para que recorte distancias el Bran noruego. El autopase de Salma para Yuelo. Uno no, dos, sigue Salma, avanza Salma para Yuelo. No consiguen quitársela, ahora sí. Ese balón, el primero que toca Salma para Yuelo, tremenda la acción, la recuperación de nuevo para Salma, la deja para Aitana. Aitana, que se quedó sin hueco, tiene que retrasar la esquira. Cuando Aitana, la pisa Aitana, dejándosela para que sea Rolfo, sacándose centro. Toca ahora Miglán, la pelea por banda derecha. Como aplaude ahora a la grada del Johan, intentando elevar a las suyas tras ese tanto en contra. Y para que nos aclaremos, Andrea, con todos los cambios que ha habido por parte del FC Barcelona, sigue en el perfil zurdo Rolfo, después pareja de centrales Engen y Marta Torrejón, ha salido Irene Paredes, Lucy Bron sigue en el lateral diestro, en el centro del campo Kira, Patri y Jarro por Alexia y Aitana, y después en punta se va Smey. Y entra Salma Parayo, la mujer que vemos en pantalla con esa entrada estelar, con un auto, con dos autopases en la misma jugada. Y es Mariona la que en esta ocasión ocupa la posición de falso 9 y Salma Parayo se tira hacia ese carril zurdo. Y por parte del Bran, Andrea, jugadora por jugadora, yo también tengo la sensación, sin dar ni mucho menos por perder la eliminatoria, pero sí que es cierto que es muy complicado además ante el Barça. Pero Martin Hussi, que le está dando entrada a muchas jugadoras, yo creo también para que tengan la oportunidad de disputar, porque por ejemplo otra de las futbolistas que ha entrado ahora, Ritter, tampoco estaba contando con demasiados minutos hasta ahora. La cuelga ya Lucy Bronze, la tiene Salma, el remate
raro. Fue extraño, sí, de Salma Parayuelo. Juega en defensa. Tras ya para que la pelee por la banda derecha Kramer. Finalmente el Barça. Es Graham. Balón para Aitana. Aitana vuelve a jugar con Mariona. Primeras Patri y Jarro. Patri Mariona, Mariona Patri. No le sale nada el paso, así que no hay prisa para el Barça. Sigue jugando Lucy Bronze. Con Patri, se marcha Patri cambiándose, balón de pie, se lo va a dejar a Rolfo dentro del área, al palo ese disparo de Friolina Rolfo, que aprovechó ya la defensa para quedarse ese balón a las Medin, la goleadora del Bran. Tenemos la acción, como se la cambia de pierna Patri. Vaya pase de Patri Jarro, pase buenísimo. Marca de la casa. Y una jugada muy similar a la del gol del Bran. Una jugada, no, más bien el remate de Friolina Rolfo. Y me extrañaba, ahora que ya recapitulábamos todos los cambios, sí que me extraña quizá un pelín el cambio de Alexia, ¿no? Porque al final es un partido en el que juega de titular, que estaba cuajando buenos minutos, que se la veía con chispa y demás, y al final es la sustituida en un centro del campo en el que Aitana y Kira tienen mucha más carga de minutos. Juega de nuevo el Bran buscando empatar el partido. Balón para Cata, que puso la paz por arriba, se va al suelo. Bran, evidentemente, tiene que ir a por todas ya. Edis empieza a notar el paso de los minutos. Estamos en el 75. Hablamos el otro día del Benfica, que ayer fue eliminado ante el Olympique de Lyon. Hablábamos también del Bran, del Ajax, que al final, aunque hayan sido equipos que han caído en los cuartos de final, su Champions es muy, muy meritoria. Sí, desde luego. Cualquiera de los tres. También el Haken. Se puede extender al Haken dependiendo. Tiene hacia atrás. Es Ritter. A Ritter. No, Hjogland. Pedía el balón al espacio. Ekland. Ahora tiene que retrasarla sobre Redist. Nuevo Hjogland. Con tiempo para pensar y para ponerla con el exterior al desmarque que tiraba por banda izquierda. La extremo noruega, Lucy Bronze. Atrás para Marta. Con Engel. El nuevo Kata. Que ahora sí la ponía en largo para Lucy con criterio. Aparece Aitana Bonmatí. También lo hace Patri Guijarro. El taconazo de Patri. De nuevo para Aitana. Barça tocando y tocando ante la presión evidente de un Bran que quiere, que necesita meter dos tantos más para empatar la eliminatoria. Se marcha en conducción por la banda izquierda Rolfo. Ahora frena a la sueca. Y va a comenzar ofreciéndosela a Catagot. Salva para yo lo que hoy la vemos, lo que decíamos, tiradas hacia ese lateral, hacia ese perfil zurdo, que últimamente siempre la estábamos viendo partir de 9. Comentábamos también que en el anterior partido no había sido su mejor reencuentro, porque tampoco había tenido demasiados espacios. ¡El disparo de Salma arriba! No se lo pensó Salma desde muy lejos. Se marchó, eso sí, por encima de el larguero de Aurora Mikkelsen. Hablamos mucho de su velocidad, de su dribbling, de su verticalidad, pero ojo también al disparo de Graham. Recuperación de Salma, perdón. A punto de recuperar, mejor dicho, el Barça. Se cruzó por ahí Glan. Ahora sí, lo hace Patri Guijarro. Mariona. Rolfo. Es Mariona. Tocando y pausando un juego que está ya en el 77. Aitana Bonmatí. Aitana sobre Mariona. De cara, optando por el pase una vez más sobre esa lateral diestro. Donde hoy está Lucy Bronze. Claro, con una amonestación, si veía la tarjeta amarilla, se perdía esa hipotética semifinal. ¡Qué bueno el autopase de Aitana Bonmatí! Levanta la cabeza, recorta Aitana. Aparece Kira. Otra vez Aitana. Ahí estaba también, seguía pidiéndola por banda derecha.
Ahora el juego muy congestionado por allí. Por lo tanto, dijo Aitana, vamos a cambiar la orientación de ese balón, de esa bola que ya la tiene Rolfo en el costado izquierdo. Presiona Renmark, una de las incorporadas en esta segunda parte, con una cierta animadversión que ha sentido ahí Rolfo. De todas formas, las jugadoras del Bran, lo dijimos en el partido de ida y lo volvemos a repetir en este de vuelta, muy intensas, ¿eh?, en la presión, en todas las disputas. Y aquí vemos otra delicatessen de Aitana, con bastante miedo de decir de la jugadora del Bran, que quizá anticipaba quién tenía enfrente y lo que podía pasar. Marta Torrejón, es Engen sobre Patri. Ahora Rolfo, que cerraba el paso Redmark. Tira hacia el círculo central. Marta Torrejón. Entra Mariona. En cortito Kira. Vuelve a jugar. Ahora Sengen, la que avanza metros. Tocando y tocando, cansando el Barça al Bran. Tras los segundos pasan y mientras esa semifinal de la Champions cada vez está más cerca para el conjunto blaugrana. Ahora turno para que corra por la banda derecha. Se marcha bien de esa primera salida de Engel. La puede tener el Bran ya dentro del área. Se marcha por poco. Si eso entra, hablaríamos de un auténtico golazo. Buenísima la jugada por banda derecha. Se lamenta y no es para menos, porque lo hizo absolutamente todo la jugadora del Bran. Se marchó por ahí. La estaba pidiendo también Kramer. Seguía ante la imposibilidad de Ingrid Engen de salir al paso. Buenísima, como decimos, esa jugada de Anaheim. Por muy, muy poquito. Además, también destacar que no es nada fácil irse de Ingrid Engen. Y lo ha conseguido. Y es verdad, el movimiento de Kramer era muy bueno hacia el primer palo y después vuelve hacia atrás y se para en el centro de penal, en el punto de penalti, y le reclamaba el balón. Pero bueno, yo también entiendo a la jugadora del Bran, que diría, ya que he llegado hasta aquí, voy a finalizar yo la jugada. Me quedo el highlight, ¿no? Y recordemos lo que decíamos, que el Barça va camino de su séptima semifinal. Hasta ahora 6. Tan solo no jugó desde el 2017 la del 2018, y que se enfrentaría al Chelsea. Balón en la banda derecha, la vuelve a colgar Redditch. Otra vez que ataque, va al suelo, que pasen los minutos, que pasen los segundos. 81 de encuentro, 2-1 para el Fútbol Club Barcelona. Metió Aitana Bonmatí en el 24. Rolfo puso distancia en el 56. Sven puso ese 2-1 en el marcador. La dejaba de cara a Salma. La recuperó Redmark. Ahora a bicicleta sobre la posición de Rolfo. La Sana Ritter, alemana, cambiando la orientación del juego. Era bueno el desmarque. Estuvo también en lo que había que estar. Hacía un gesto extraño ahora Ingrid Engen. No sé si era con la rodilla o con el tobillo. La central noruega, y veíamos calentar, preparada para salir a Bruna. Y lo que decíamos, que si todo acaba así, que tiene pinta de que sí, el Barça jugará sus séptimas semifinales y será ante el Chelsea, la reedición de las semis del curso pasado. El partido de ida, Barcelona, el 20 de abril, y el de vuelta el 27, allí en Londres. Ahí están las fechas de las semifinales, que van a seguir peleando por estar el Bran, que quiere estar, y si todo sigue así, estará el Barça. Se marcha perfecto la Salma para Yolo, la pone rasa, por ahí no había nadie. Recuperación de el Bran, la tiene ya otra vez más Friedrina Rolfo, la tiene el Barça. Juega Patri, en conto con Kira, de nuevo Patri que se gira, que busca el hueco, dispara, se marcha, se disparó también de Patrick Carro, que acabó jugada. Sacada de portería Mikkelsen. Se van a producir más cambios. Mariona por Bruna. Lo que comentábamos, un partido en el que Mariona ha estado muy participativa, como siempre. Ha participado en todas las jugadas, pero que de cara a portería no ha estado tan fina
como suele estar ella. Aquí veíamos el saludo con Jonathan Giáldez. Ha fallado dos o tres, más que fallar, no ha convertido en gol. Dos o tres jugadas bastante claras. Y entra Bruna como referencia ofensiva, como nueve, escoltada por las bandas, en las bandas por Salma Parayuelo y por Graham. Ya sabéis que podéis decirnos en la fanzone también quién consideráis que ha sido la jugadora del partido más destacada en esta vuelta de los cuartos de final de la Champions. Patri Jarro, emparejada en ese centro del campo con Ana. Marcharse de la presión. Una Bruna Vilamala, Andrea, que hasta ahora tan solo había disfrutado de 17 minutos en la Champions, repartidos en dos encuentros. A la carrera una vez más, Ostenstad, también con Salma. Balón largo. Que corrió Salma. Pues ahora mismo también la máxima goleadora de la Champions, del Barça, con 6 goles. Se marcha perfecta Bruna, ya dejando su sello de calidad, esa conducción pegadita al pie de Bruna. La dejaba atrás, imposible llegar para Rolfo. Sacará desde el costado diestro Cecilia Redis. Dice la colegiada que un poquito más para atrás. De espaldas Ana, recupera ya Bruna, se la deja para Salma Parayuelo, imposible el control para Salma, para la aragonesa. Después Marta de una Torrejón. Primera mitad, Andrea, en la que el Bran ha estado más sometido, en esta segunda también por la inercia del marcador, creo que el Bran ha dado un pasito adelante, muestra de ello es el gol y sobre todo que ha tenido un poquito más el balón, ha seguido siendo superior, por supuesto, el FC Barcelona, pero bueno, ha mejorado su actuación de los primeros 45 minutos. Giró ya Ana Ritter para ofrecérsela a Onstestad, abriendo la banda derecha, le va a caer de nuevo a Ana, enfrente tenía Fridolina Rolfo, la gana la 16 del Barça, la sueca, la batalla que está teniendo ahí con la entrada de Anaheim. Y lo que decíamos, que sobre todo, más allá de del juego y demás, lo que ha conseguido el Bran está a la altura de muy pocos equipos, que es mantenerle la cara a una eliminatoria con el FC Barcelona a doble partido en el partido de ida. Y a pesar de que el Barça ha sido superior en los dos encuentros, conseguir mantenerse hasta el final en el encuentro, vaya. Que eso no es fácil ante el FC Barcelona. No, hemos visto múltiples ejemplos durante este curso. Un proyecto que busca, evidentemente, estar, permanecer con esa afición también en las próximas ediciones de Champions, estar cada vez más cerca de pelear, ¿por qué no? Por levantar ese título como las mejores de Europa. Por ahora se les está escapando a las noruegas. Están a dos tantos de empatar la eliminatoria, a tres de colarse en las semifinales. Se quejaba el Barça de una falta sobre Fridolina Rolfo. No lo señaló la colegiada, no lo señaló la croata. Esta era Renmark, que se quedaba ese esférico. Insuficiente. Bien para Fridolina Rolfo. Renmark sueca, por cierto. Así que compatriotas ahí en esa banda derecha. Y tras este partido tan solo quedaría una eliminatoria por resolverse, que es la del PSG ante el Haken, hoy a las 9, que también la podréis ver aquí en DAZN, y con un partido de ida que se resolvió 1-2 a favor de las francesas. O sea que también la eliminatoria abierta. Se le escapaba el balón a Graham, pero dijo, oye, no te preocupes, que la recupero. Se marcha perfecta, con clase, con calidad. Ya está dentro del área, de una, de otra. Haz lo que quieras, Graham. La pone atrás Aitana. Clasificar al Barça para las semifinales de la Champions. El conjunto español, el conjunto catalán estará en las semifinales un año más. Se enfrentará al Chelsea. Este es el 3.
3-1, el 5-2 en la global de la eliminatoria. Eso es lo que comentamos muchas veces de Graham, que llevaba unos cuantos minutos, no es fuera de juego. No es fuera de juego. La habilita la dorsal número 2, la capitana del Brann, pero es lo que decimos en muchas ocasiones, que a Graham llevaba unos cuantos minutos sin aparecer demasiado, pero que no le hace falta estar en continuo protagonismo, tener continuo protagonismo durante los 90 para sacarse una jugada como esta de la chistera, que se va de dos jugadoras y la pone prácticamente en bandeja. Y después Patrick Jarro, que marca su cuarto gol, su cuarto gol en esta edición de la Champions. Se pone con esos cuatro goles, al igual que Aitana Bonmatí, Patrick Jarro, que entró desde el banquillo en el día de hoy y anotaba ese tanto. Cuatro goles en 7 partidos. La pone Rolfo. Estamos en el último minuto de tiempo reglamentario. El Barça y el Jokan ya disfrutando de este partido, de esta clasificación para las semifinales. Graham con el balón ha hecho absolutamente lo que ha querido en esa anterior jugada. Graham para Aitana. Aitana conduciendo. Hay 3 jugadoras del Brann cerrando cualquier hueco. La tiene Lucy Bronze avanzando metros. Lucy Bronze que la pisa. Enfrente tiene a Kramer bajando a ayudar también en labores defensivas. De nuevo Aitana. Muy buen partido de Aitana, Marta Torrejón, que comienza volcándose esférico sobre la posición donde la esperaba ya la defensa. Eso te iba a decir, digo, se ha producido el cambio, ha entrado Martina. Por ende. Sí. Esperemos que no sea nada, porque es lo que te decía, que hace poquito veíamos como, no sé si eran molestias en la rodilla o en el tobillo de Ingrid Engen, y ahora ha decidido Jonathan Giedes cambiarla por Martina. Otra vez la tiene Graham, se desdobla por la banda derecha, la tiene Lucy, la pone Rasa, le quedaba atrás ese esférico a Patrick Jarro, con el pecho la va a bajar Graham, la última a tocar quien fue la jugadora del Barça, Sakara Mikkelsen. Claro, es que hablábamos de los 4 goles de Patrick Jarro en 7 partidas, pero es que en el Barça han marcado 13 anotadoras diferentes, que está a la altura de muy pocos equipos. Ahí está el cambio que se ha producido entre Ingrid Engen, Martina. Ya que tocaba el balón, pues a Engen no es. Martina, que es verdad que ahora en estos últimos partidos más exigentes, la ida de los cuartos de final, el partido ante el Real Madrid, la vuelta, no está teniendo minutos, y Jonathan Giedes ya tiene definida a su pareja de centrales titular, que son Engen e Irene Paredes, amén de lo que suceda cuando vuelva a Papelión, que no sabremos si volverá en esta temporada o ya será para la siguiente. Balón para Ana dentro del área, llegaba ya Lucy Bronze y se queja pues de fuera de juego, por lo que parece, la internacional inglesa. Estamos ya en un minuto y medio sobre ese 90 de encuentro. El Barça, insistimos, está clasificada con este resultado. Mucho tendría que pasar en minuto y medio para que no suceda. Un milagro. A las semifinales de la Champions. Ahí es verdad que Salma se desentendió completamente del balón. Y la grada, eso sí, méritos también para la afición de el Brann, que no ha dejado de animar prácticamente en ningún momento, a pesar de ir abajo en el marcador durante prácticamente toda la eliminatoria también. Notando 2 goles, eso sí, un Barça que tampoco es para nada una tarea sencilla a lo largo de la temporada. No lo ha sido. Y Gauset, que yo creo que va a intentar el disparo, ¿no? Por esa forma. No sé, me parece que está demasiado lejos, pero por esa forma de talonar, ¿no? Pues ahí va Gapset, 92,5 de partido. La estrella de este conjunto noruego, uno de los futuros sin duda del fútbol noruego, 18 años, talento infinito en las botas de la 16, que se prepara ya, los brazos en jarra, levanta la cabeza Gapset, dispara Gapset, iba muy desviado, estaba muy lejos, aún así lo intentó la centrocampista, esférico para el Barça. Me da la sensación de que sacará Cata y que no habrá tiempo para más. Lo avisábamos, que Gauset creo que iba a intentar la heroica, la hazaña,
pero era, estaba muy lejos y además por el estilo del golpeo, que iba más colocado que otra cosa, todavía era más difícil que ese balón llegase con la suficiente fuerza. Pues ese balón va a volar. Ahí está, se acaba el encuentro. El Barça estará en las semifinales de la Champions un año más. El Barça está a 3 partidos de ser campeonas de la Champions. Se lo peleará con el Chelsea, se lo peleará con el conjunto londinense. Cae el Brann en estos cuartos de final. Honores también al conjunto noruego, que ha hecho una gran eliminatoria y que se ha puesto pues a tan solo un gol en este partido. El final, eso sí, 5-2 para el Barça. Desde luego, vemos aquí a Gausset, que quizá es la jugadora que mejor simboliza esa buena eliminatoria del Brann. El FC Barcelona, que se clasifica por 7ª vez para las semifinales de la Champions, se dice pronto, y que se enfrentará al Chelsea. Muy buen partido, aquí vemos a Cata y a Salma Parayuelo, muy buen partido del FC Barcelona, muy buena eliminatoria, ya sé que lo hemos dicho también del Brann, pero es cierto, ha sido una eliminatoria muy bonita entre los dos equipos, y el Barça, que sigue demostrando que es uno de los mejores equipos de Europa y que tendrá opciones para revalidar ese título conseguido el año pasado en Eindhoven. Aplauden las jugadoras del Barça y están los tantos de Aitana Bonmatí, Fridolina Rolfo y Patri Jarro. Y la elección de la fanzón es de Aitana Bonmatí, jugadora del partido. Jora Gansel, la imagen también de una jugadora pues, de futuro, evidentemente muy joven y que pues, le duele, como no puede ser de otra manera, quedarse fuera de estos cuartos de final. No puede estar en las semifinales ya con una sonrisa, con lágrimas en los ojos, pero con la tranquilidad, Sandra, de que estoy segura de esta jugadora estará en alguna semifinal de la Champions. Sí, veíamos también a Aitana con ella. Aquí el abrazo de Fridolina, que ha marcado otra vez gol, el primero en este curso de la Champions con el Barça. Y bueno, mira, vemos aquí otra de las imágenes. Decíamos que durante el partido habían estado muy intensos, habían animado mucho a sus jugadoras, alrededor de unos 100, yo creo que incluso más, aficionados del Brann noruego, y ahora van sus futbolistas a reconocerles ese apoyo dado durante todo el partido. Y volviendo a Aitana, sin duda muy merecido ese MVP del partido. Ahí está también el gesto de Patrick Guijarro en búsqueda de alguien en la grada, el aplauso, el reconocimiento a las jugadoras del Brann que se colaban en estos cuartos de final, siendo una de las revelaciones del torneo. Hoy la afición que ha querido apoyarlas, estar con ellas, esa imagen preciosa también que nos deja la Champions en este Johan, también lo reconoce la afición del FC Barcelona, que aplaude a las jugadoras noruegas. Sí, a ver, la afición del FC Barcelona sabe lo que es el buen fútbol, sabe reconocer cuando un rival lo hace bien, y este es el caso del Brann. Mira, y además de las futbolistas, también vemos al staff en una imagen muy bonita. El abrazo también de las jugadoras del Barça, no puede ser de otra manera. Bajan las lesionadas, bajan las que no han podido estar en el partido en el día de hoy. Recordar también partido importantísimo del Barça en Liga F. Qué imagen, imagen impresionante. La cara también de Martin Peterhoo, que también tiene que estar contento con la actuación de su equipo. Y recordemos, hemos dicho antes que las semifinales serán ante el Chelsea, serán en el Lluís Companys. Se mezclan los gritos de la alegría de la afición del Barça con el cántico de los aficionados noruegos, también de las jugadoras y del staff, que está reconociendo las suyas. La alegría también de las más jóvenes, de Vicky, del fondo del Barça, con el que van a celebrar las jugadoras blaugranas. De la alegría de las más jóvenes, que seguramente pues están pensando, oye, somos jovencísimas, pero estamos en una semifinal de Champions y tiene mucho futuro este Barça, Desde luego que tiene futuro, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Las futbolistas ya más consolidadas como Alexia, Aitana, Graham, pero las que vienen por debajo como Vicky, como Salma Parayuelo, que parece que lleva toda una vida jugando, pero no, lleva muy poquito. Y desde luego que el presente y el futuro del Barça es muy, muy prometedor. Y ahí está la capitana, autora de ese tanto que ya quedará para la historia, esa celebración con los brazos a la cabeza, acercándose a su público, recogiendo una camiseta de la afición de la pues peña, seguramente, no sé cómo se llamará, Noruega. Y la sonrisa también de Alexia Putellas, de volver a ser titular, de volver a ser importante.
suerte y de saber que estará una vez más en las semifinales de la Champions. Ahí están los datos, Sandra, dominio en todas las facetas del Barça. Sí, dominio del Barça y veíamos la sonrisa de Alexia Putellas, que comentábamos que también había tenido una gran actuación, sobre todo había vuelto a demostrar que es la mejor en esa faceta del juego, que es filtrar el último pase, filtrar esos balones a la espalda de la defensa, ya lo vimos en el gol, también en esa ocasión fallida de Mariona Caldentey. Pues Sandra, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea. Nos vemos el domingo en ese Barça-Levante. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotras, por disfrutar de este partidazo. Y como decíamos, el Barça estará en las semifinales de la Champions. Empezó adelantándose con este pedazo de gol, con este golazo de Aitana Bonmatí. El abrazo de tres balones de oro, el abrazo de Aitana y de Alexia Putellas. La asistencia de Smey Brut. Se giraba Aitana para poner el primer tanto. Era el minuto 24 de la primera parte. Adelantaba al Barça. Aitana Bonmatí ponía ese 3-1 en la eliminatoria de manera virtual para el conjunto blaurana. Después iba a llegar el tanto ya en el 56 de partido. Aitana Bonmatí abriendo para Graham, que hizo pues básicamente lo que quiso en esa jugada con Joana Tinila. La puso atrás, no fue bueno el despeje ni de la defensa, ni llegó bien tampoco Mikkelsen para el tanto de Fridolina Rolfo, anotando el primero de la temporada en UEFA Women's Champions League tras volver de esa lesión y que ponía el 2-0 en el encuentro. El 4-1 en la eliminatoria global. Parecía que el Brann pues perdía prácticamente pues todas sus opciones para estar en la siguiente fase de la UEFA Women's Champions League con ese tanto de Fridolina Rolfo. Pero después iba a llegar la conducción por el centro del campo de Gausset, de la jugadora noruega, que era la más destacada. Y también el tanto tras dar en el palo y entrar con esa sonrisa también muy característica de Svedin. Pase de Gausset, no conseguía llegar al suelo Lucy Bronze. La alegría evidente de un Brann que recortaba distancias, que ponía el 4-2 hasta que iba a llegar el tanto definitivo, el tanto que ponía el 5-2 en la eliminatoria. Esto es la jugada previa, ese balón al palo de Fridolina Rolfo. Estaba a punto de colarse, bastante parecido al tanto de El Brann, pero que en esta ocasión no favorecía al conjunto blaurana. Fridolina Rolfo, que no conseguía ese tanto, el segundo hubiera sido en su cuenta particular. Y aquí sí, ya en el 88 de partido, iba a llegar el último tanto del FC Barcelona. Como se marcha Graham, como se vuelve a ir de Ritter, dejando ese balón atrás Aitana, que en ese medio disparo pase encontraba a Patrick Jarro para poner ese 3-1, el 5-2 en el global de la eliminatoria, el 5-2 que clasifica al Barça por séptima vez para las semifinales de la Champions, para estar entre los cuatro mejores equipos de la Champions. Se verán las caras con el Chelsea. También está clasificado el Olympique de Lyon, que espera rival. Puede haber un partido entre francesas, porque estará entre el Haken y el PSG aquí en Dazón. Enseguida el Barça en las semifinales de la Champions. No se vayan de Dazón, sigue la Champions. Hasta la próxima. La UEFA Women's Champions League, patrocinada por EA Sports FC y Adidas. It's only a setback. It's only
a number. It's only a tackle. DAZN is the global home of women's football. History is to be written in the women's game tonight. Enjoy the best live games. Great chance, goal! From the world's top leagues. What a moment. Absolutely magnificent. It's their time. Oh, it's gone in. Fabulous finish. A new deal for women's football. Just